buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Museo de la Autonomía de Andalucía, a la Fundación Centro de Estudios Andaluces. En primer lugar, permítanme, por favor, que dé la bienvenida. Y, como no, muchísimas gracias, presidente de la Asociación Sevilla Center, por haber contado con la Fundación Centro de Estudios Andaluces para celebrar este evento. Y bienvenida a un museo único y singular, que hablando precisamente de turismo tiene todo el sentido, y es porque estamos en lo que eran los terrenos de la casa de Blas Infante, padre de la patria andaluza, que cuando se vino aquí de notario, porque era notario aquí en Coria, hizo aquí su casa, se compró unas 7 hectáreas de terreno, no mucho, y hizo su casa, la Casa de la Alegría, Dan Alfaraz. La gente de aquí de Coria la llamaba el Castillo de Don Blas, donde está la casa, arriba, pero donde está también un museo muy singular, único en toda España, que es el Museo de la Autonomía de Andalucía, donde se guardan los símbolos originales de nuestra autonomía, la bandera, el escudo y el himno de Andalucía. Creo que es un lugar de encuentro entre dos municipios, entre Coria y La Puebla, y la casa de todos los andaluces y, por ende, de todos los españoles, donde podemos aprender y recordar la historia de nuestra autonomía. Porque yo siempre suelo decir que aquí, en el Museo de Autonomía, todos los días del año son 28 de febrero. Muy buenos días y gracias a todos. Muchas gracias, Tristán, por la hospitalidad, por el recibimiento, y bueno, espero que tomen nota y que no desaprovechen la oportunidad de conocer este maravilloso espacio. Si es hoy, que tenemos una visita guiada a la finalización del acto, fantástico, yo la voy a hacer, pero si es en otro momento, ya, como ha dicho el director, 28 de febrero todos los días, eso no pasa siempre, o fuera de aquí. Turno para que nuestro presidente os dedique también unas breves palabras. Manolo, por favor. Ilustrísima delegada, autoridades todos, no voy a seguir porque si no, no terminamos toda la mañana. Queridos amigos, una alegría tenerles aquí. Para mí una sorpresa muy importante porque, aunque el sitio es magnífico, la compañía también es muy buena, el día es horroroso, y esta mañana pues el teléfono ha estado funcionando diciendo que no puedo, y sí habéis podido muchísimas personas más, y para mí es una alegría. Y fundamentalmente me alegra ver a tanto alcalde juntos. Vale, delegada, a ti siempre me encanta verte, pero nunca he visto tanto alcalde juntos. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Alcalde, técnicos, concejales, todos, ¿no? Aquí intentamos nuestra asociación, y una asociación muy, muy sencilla. Muy sencilla, pues somos muy poquitos socios. Somos, a lo mejor, muy especiales, porque intentamos que los socios que estemos confiemos uno plenamente en los demás. Tanto así que las decisiones que tomamos casi siempre es unanimidad, porque si hay alguien que pone algún problema a algo, quiere decir que no representa a todo, y al no representar a todo, creemos que no es la mejor opción. Nosotros, para que nos conozcáis, somos una serie de empresas, todas dedicadas al turismo, radicadas en el centro de Sevilla, por eso es nuestro nombre, que no quiere decir que nos centremos nada más que en el centro, como después os diré brevemente, ¿no? Entonces, somos una asociación transversal en el sentido que tenemos, somos hoteles, somos espectáculos de flamenco, baños magníficos, empresas de restaurantes, empresas de turísticas de promoción y actividades turísticas, autobuses magníficos. Somos un conjunto de empresas que nos unimos todos para intentar fomentar Sevilla. Esa es nuestra filosofía. Tenemos un producto que se llama Sevilla con los 5 sentidos, que hasta ahora simplemente se hacen servicios en Sevilla, pero que eso, con el paso del tiempo, queremos ampliarlo a toda la provincia de Sevilla. Porque yo creo que esa es nuestra finalidad, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar simplemente. En mi caso, fijaros, sería estúpido, incluso esta mañana hablando con uno de ustedes, yo soy director del Hotel Doña María. O sea, todos mis clientes desayunan viendo la Giralda, viendo el Alcázar, viendo todo, y yo soy tan torpe que en vez de vender mi negocio, pues me vengo a la provincia a vender la provincia de Sevilla. Eso es porque creo que estamos desaprovechando un filón muy, muy, muy importante. Y por esa razón estamos aquí.
Nosotros tenemos uno, bueno, se nos conoce, se nos conoce poco, pero se nos conoce un poquito por el premio de embajador de Sevilla y por el premio que hemos dado recientemente a Joaquín en Sevilla y por el premio de fotográfico, ¿no? Pero eso es importante y es bonito, pero queremos llegar mucho más. Queremos llegar mucho más, que es nuestra filosofía, es vivir Sevilla, conocer Sevilla, disfrutar Sevilla. Porque muchas veces yo voy a muchas promociones, muchos workshops, y la gente me dice, oye, qué alegría Sevilla, qué gente Sevilla, qué sol Sevilla, qué luz Sevilla. Y yo digo, pues si queréis eso tenéis que ir a Sevilla, pero no simplemente desde el punto de vista turístico, porque la gente, nuestros clientes, ya la mayoría lo que quieren son experiencias, ya no simplemente un bonito hotel, un buen servicio, magnífico, ¿no? Pero al final quieren llevarse algo, ¿vale? Llevarse algo puesto. Bueno, algunos se pueden llevar hasta la toalla, pero eso no es la cuestión. Voy a terminar muy sencillo porque nuestra filosofía fundamental de nuestra asociación, lo que intentamos es unir Sevilla. Unir Sevilla provincia con Sevilla centro. Nosotros estamos hablando de que Sevilla tiene un boom magnífico. Incluso ya se está hablando cosas muy desagradables, que si está masificado el turismo de Sevilla, que ya Sevilla va a morir del éxito y toda esa serie de cosas. Y yo creo que la única forma para que eso, primero, la gente se conciencie de que eso no es así, primero, actos como este, en el cual tenemos que decir que debemos ampliar la calidad de nuestros clientes y van fundamentalmente en conocer Sevilla, conocer su idiosincrasia, conocer su cultura. No estamos hablando del típico cliente de la Costa del Sol vuelta y vuelta, ¿no? Estamos hablando de personas que hace 2 días ha habido un congreso muy interesante. Sí, en Málaga, sobre el tema de turismo religioso, tema cultural. Ese es el futuro que yo creo que nos toca a aquellas ciudades que somos del centro. Intentar promocionar Sevilla desde el punto de vista de la idiosincrasia, de la cultura, de las raíces. Y eso creo que nosotros, Sevilla y fundamentalmente la provincia, lo tiene muy fácil. Lo que hay que saber es cómo articularlo todo y ofrecerlo. Porque la gente está ávida de tener esa información, de sentir esa información. Porque es diferente ir a un sitio que vivirlo. Es diferente el hecho de estar visitando cualquier museo o cualquier iglesia si realmente no lo vives, no lo sientes. Eso es lo que nos distingue fundamentalmente con otro tipo de servicios. Podemos comprar un colchón, podemos comprar una almohada, te lo llevan a casa y te quedas con el colchón 7 años, 8 o 15, lo que tú quieras, según de tamaño como seas. Pero el hecho de ir a una ciudad, no te llevas nada. ¿Qué te llevas? Te llevas la sensación, esa sensación, esa experiencia. Y además lo importante es que te dura toda la vida. Por eso tenemos que dar una magnífica experiencia. Y que la gente sienta que realmente esa inversión que ha hecho es una inversión a futuro, ¿vale? Y que eso a su vez lo comparta. Tenemos que dar una imagen muy importante, es que Sevilla provincia y Sevilla centro, centro y provincia, somos uno. Y que todos, cuando se hable de Sevilla, tenemos que hablar de Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Pues entramos en materia. Después de estas palabras de bienvenida, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues que todos, muchos de vosotros lo conocéis, pero otros venimos de otras zonas de la provincia. Y lo primero es conocer dónde estamos y qué posibilidades tenemos. Para ello invito a que participen en nuestro panel a Lola Prosper, a Manuel Benjumea, Modesto González y María Luisa Moya, alcaldes del territorio, para que sean capaces de trasladarnos todas esas maravillas que nos están esperando aquí. Modera el vicepresidente de nuestra asociación, Isa Flores. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Delegada, muchas gracias por acompañarnos. Resto de autoridades, señor gerente, Tristán, amigos, amigas. Para mí hoy lo primero que quiero decir es que es un auténtico placer estar en mi pueblo, ¿no? Muchos de vosotras y de vosotros no lo sabéis,
Vivo en Triana hace ya 15 años, pero mi pueblo es la Puebla del Río. Y con el permiso del resto de los alcaldes, para mí uno de los pueblos más bonitos que existe. Así que, bienvenidos a mi pueblo. Bueno, vamos a empezar. Hoy es una jornada creo que muy importante para los que trabajamos en el sector turístico y sobre todo en la capital. Hoy es una jornada importante, el lema. También felicitar a Sevilla City Center por el lema que han utilizado para esta jornada, que creo que representa muy bien lo que sentimos los que estamos en la capital, ¿no? Esa problemática que yo no considero que sea un problema todavía, pero que puede llegar a ser un problema de masificación y bueno, de todos esos aspectos que estamos escuchando todos los que trabajamos en el sector turístico. Y creo que la provincia es algo ideal para la capital, para el sector, para ayudarnos en ese sentido, ¿no? Estamos a menos de 12-15 minutos de Triana, a 20 minutos del centro. Algunos creo que han cogido un metro y después han tardado 10 minutos desde Mairena aquí en coche. Es decir, que estamos muy cerca y creo que hoy es una jornada fantástica para que podamos conocer todo lo que existe en la provincia, en este caso, en esta parte de la provincia, y que podamos entre todos pues sacar conclusiones para, como digo, ayudar a ese sector turístico o a esa posible problemática que nos podemos encontrar en la capital en el futuro. Y para ello, bueno, pues nos acompañan cuatro alcaldes, o dos alcaldes y dos alcaldesas. Empezamos por Lola Prosper, alcaldesa de La Puebla, mi alcaldesa. Lola ha estudiado ciencias políticas en la Universidad de Granada, si no me equivoco. Accedió a la alcaldía como cabeza de lista del partido de La Puebla en las últimas elecciones del 2023. Y bueno, además tiene un punto de vista en el sector turístico muy importante porque también fue responsable del centro de visitantes de la Dehesa de Abajo y por tanto creo que nos puede contar muchísimas cosas de esa época y bueno, y ahora pues como alcaldesa de todos los encantos que tiene su pueblo, ¿no? Que tiene la Puebla del Río. También contamos con Modesto, alcalde de Coria del Río, además alcalde que fue el primer político con 19 años en el Partido Andalucista, creo que era el político más joven en su momento, si no me equivoco, en el año 99, ahora de todas maneras nos comentará ese dato. Y bueno, estudió educación infantil, primero se movió en el sector empresarial y bueno, acabó siendo alcalde de Coria, si no me equivoco, en el año 2013. Y como digo, hoy tenemos la suerte de contar con él aquí. Además, bueno, también nos conocemos de hace muchísimos años personalmente. También contamos con Manuel Benjumé, alcalde de Palomares, a través de la formación Palomares, un paso más, que quien sin duda se está mostrando muy activo y aportando desde su localidad al conjunto del destino de la provincia de Sevilla. Manuel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, atesora más de 15 años de experiencia profesional en el sector económico y financiero y además es diputado en la Diputación Provincial de Sevilla, por lo que su experiencia será, buen seguro, muy valiosa para esta jornada. Bienvenido, Manuel. Sí, gracias. Y por último, contamos con nuestra alcaldesa María Luisa Moya, alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, desde las últimas elecciones, 2023, cuando se presentó como candidata del Partido Popular a la alcaldía. Es la primera alcaldesa en la historia del municipio de San Juan. Formadora de profesión, María Luisa ha afirmado desde el primer momento su interés por revalorizar el municipio, estando tan cerca de la capital, el más cercano de todos los que están en esta mesa, que para ella pues creo que será un reto todavía más especial. Y también una oportunidad en materia turística, está claro que, como digo, San Juan puede jugar un papel muy importante en atraer ese sector o esos visitantes que tenemos en la capital. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, y después de esta breve presentación, que podría ser muchísimo más larga, Antonio me pasó ayer los currículums y digo, Antonio, vamos a cortar esto porque si no, no acabaríamos nunca, porque de verdad que tenéis unos currículos increíbles y creo que estamos ante cuatro alcaldes o dos alcaldes y dos alcaldesas con un currículum espectacular. Y me gustaría empezar por nuestra alcaldesa Lola. Cuéntanos una breve descripción de la oferta turística de la Puebla del Río, en este caso. Pues en primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy, porque la verdad es que, bueno, hablar a mí de La Puebla delante de tantísima gente que creo que pueden apostar por La Puebla y por el potencial que todavía no tenemos explotado y siendo, como nosotros estamos tan orgullosos de decir siempre, la puerta de Doñana desde Sevilla, pues creo que hay que apostar por esta zona que creo que tiene muchísimas cosas que ofrecer. No solo Doñana, que ya de por sí se vende sola, es algo
que hay que aprovechar más desde Sevilla, que creo que no hemos dado la importancia que se merece. Siempre se ha escuchado más la parte de Huelva, Almonte, esa zona de Doñana, de Sevilla, está poco explotada y creo que es una gran oferta y un gran cartel para lo que pretendemos hoy, que es abrir el turismo del centro de Sevilla a estas localidades vecinas, a nuestras localidades y a todo lo que tenemos que ofrecer. No solo tenemos que ofrecer Doñana, sino también estamos aquí hoy en el Museo de Blas Infante, ¿no? Seña de nuestra Andalucía, de nuestros valores, de nuestras tradiciones, pues también tenemos este museo para aportar a esa oferta turística que compartimos también con la vecina Coria. Y bueno, culturalmente, ¿qué podemos decir también de la Puebla? Tierra de arte, tierra con grandes artistas, con toreros de la talla de Morante de la Puebla o Diego Ventura, que ahora mismo son máximas figuras del toreo y del reoneo y de una de las tradiciones más importantes de España, que también vienen buscando muchos turistas. Tenemos también cantantes como los Romeros de la Puebla, María de la Colina, Macarena del Río, también seña de esa cultura y de esa experiencia que vienen buscando los turistas y que se pueden llevar, como bien decía ante el presidente, pues esa experiencia, ¿no? Vivir con los cinco sentidos, tenemos la naturaleza, tenemos el arte y, cómo no, hablando de la Puebla, pues hablar de la gastronomía y del arroz, siendo el mayor productor de arroz de España, pues creo que también tenemos otro productazo que nos hace pues únicos y que, bueno, que aumenta ese producto, ¿no? Esas posibilidades de hacer un producto compacto, completo, con muchísimas cosas. Y bueno, para mí una de las cosas que hay que explotar, que hay que mirar y que hay que apostar fuerte es el río. Un río histórico, un río lleno de vida, de historia, que por el que han pasado pues prácticamente la historia del mundo. Pues ese río navegable a tan solo 15 kilómetros, la Puebla es el pueblo de los que estamos aquí que está más retirado de Sevilla, pero a tan solo 15 kilómetros del centro. Podríamos tardar lo mismo desde Sevilla Este al centro de Sevilla que desde este mismo museo. Entonces creemos que apostar por ese río es un río de vida, debe ser un río de vida. Tenemos pantalanes en Coria, en Puebla tenemos dos pantalanes con magníficas fincas como la del Rancho Rocío que nos acompañan aquí, la Pequeña Maestranza en ya más cercano al término de Isla Mayor, la reciente adquisición también de la Veta de la Palma como parte salvadora, podríamos decir, del Parque de Doñana y de esos humedales que hacen de esta riqueza de biodiversidad que tenemos en nuestro municipio. Y en definitiva, me podría llevar horas hablando de lo bueno, de todo lo que tenemos que aportar como producto a ese centro de Sevilla. Y bueno, también dejaré un poquito a mis compañeros hablar porque creo que ellos también tienen mucho que decir. Creo que tenemos que apostar por un turismo de calidad, un turismo sostenible, un turismo que apueste por eso, por la calidad. Creo que tenemos calidad de sobra por ofrecer. También pues animo, aquí que está la delegada, pues también voy a aprovechar, ¿no?, a los empresarios, a la delegación, porque se apueste por esta zona y porque se consiga un turismo responsable y de buena calidad. Sin más, voy a dejar. Bueno. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. ¿De esto o hecho? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Isaac. Gracias por la presentación. Había algún dato un poco exagerado. Y sobre todo sí que has acertado mucho en que la Puebla es uno de los pueblos más bonitos. Uno de los más bonitos, el más bonito es el mío. Eso ha estado muy acertado ahí, de que te doy las gracias. Bueno, dicho esto, quiero agradecer a Sevilla City Center la organización de esta jornada. Creo que además deben ser una chispa que encienda una llama y que permita que otras organizaciones, que otras administraciones, más allá de lo municipal, pues cojan el testigo. Tenemos aquí hoy a la delegada territorial. También entiendo que la Diputación puede hacer por su parte bastante al respecto, pues que, como decía, que otras administraciones supramunicipales pues
atiendan esta necesidad que tiene el turismo de la ciudad de Sevilla. Porque, bueno, aquí se han dicho algunas expresiones, como la de morir de éxito, como que se está masificado el turismo en la ciudad. Bueno, pues probablemente estamos en un punto quizás de inflexión, donde si no se toman las medidas adecuadas, pues eso pudiera llegar a ocurrir, ¿no? Ahora mismo Sevilla, pues el turismo está totalmente desestacionalizado. Todo el año prácticamente es temporada alta. Ya los turistas pues han llegado pues prácticamente al tope, ¿no? Evidentemente, en poder darle una salida sostenible a esta situación, pues viene mucho por la posibilidad de coordinar esa oferta que la ciudad de Sevilla ofrece, valga la redundancia, pues con lo que podamos ofrecer desde, en este caso, el área metropolitana o también, como no, del resto de la provincia, donde hay otras cuestiones que no podemos ofrecer desde el área metropolitana o desde los pueblos que estamos aquí representados, ¿no? Así que yo agradezco mucho este foro que se ha prestado aquí hoy a organizar, y creo que debemos insistir en ello para que podamos entre todos beneficiarnos de un producto, de un elemento fundamental de la economía andaluza y que para Sevilla pues en estos momentos es esencial, ¿no? Pero como decía, tenemos que hacerlo sostenible. Y yo quisiera empezar pues hablando más que de las bondades de Coria, de las necesidades que la comarca también tiene. No quiero ser un poco reivindicativo, porque podemos ofrecer muchas bondades, muchas posibilidades, pero si las infraestructuras no son las adecuadas, es difícil pues que esos turistas puedan acceder hasta nuestra comarca. Si no hay unas infraestructuras adecuadas, se hace muy difícil que se pueda llegar hasta nuestros municipios, y por lo tanto los turoperadores y los operadores turísticos pues se lo piensan. Y si se lo piensan, empezamos mal. Así que yo quiero hacer una reivindicación en ese sentido, la necesidad de conectarnos de una forma mucho más ágil con, no solamente con la ciudad de Sevilla, sino también las conexiones internas que tenemos los municipios de la comarca y, por supuesto, como no, las conexiones que tiene que haber hacia esos reclamos turísticos. En ese sentido, no voy a hablar de la S40, que no creo que sea lo más importante dentro de esas infraestructuras. Creo que hay otras infraestructuras mucho más importantes. En los últimos años se ha hablado de una posibilidad de conectar desde Puebla del Río hasta Sevilla con una infraestructura muy novedosa, que es el Metro Río. Es un proyecto elaborado por alguien nacido en la Puebla que vive actualmente en Coria y que tiene muchos visos de ser una opción muy importante, muy sostenible, no solamente para la comunicación entre los municipios del área metropolitana, sino también como un elemento turístico. Un paseo por el Guadalquivir, no me diréis que no es un producto turístico que hoy día ya se explota en la ciudad de Sevilla, en la Dársena. Pues imaginaos lo que es transcurrir por el Guadalquivir simplemente para ir de tu casa al trabajo. ¿Cómo llega uno al trabajo si va por el Guadalquivir? Pues estupendamente, ¿no? Pues creo que es un elemento, una conexión y un ejemplo de lo importante que son las conexiones para que esa oferta turística que podamos ofrecer desde nuestro municipio pues sea todavía pues más atractiva para los operadores turísticos, ¿no? Quiero hablar de otra conexión importante, que en este caso pues conectaría a Puebla, a Coria y también a parte de otros municipios de la provincia de Sevilla. Es la carretera del Práctico, que se llama aquí. Hace poco hemos conocido pues una iniciativa para mejorar la situación de la conexión entre Sanlúcar y Trebujena. Creo que esa conexión traída hasta el inicio de esa carretera es un atractivo maravilloso para toda esta comarca. Probablemente sea uno de los caminos más bonitos del mundo. No sé si lo había hecho alguna vez, pero ahora mismo es impracticable, es muy difícil poder transitarlo si no es en bicicleta. Si vas en coche, ves muy despacito porque puedes acabar sin coche, ¿no? Entonces, son dos infraestructuras que pongo de ejemplo para insistir en la necesidad de mejorar las infraestructuras, valga otra vez la redundancia, en nuestra comarca, que permitan que los turoperadores se fijen más en nosotros. Y hablando de los valores turísticos, bueno, esta comarca, no quiero ni siquiera puntualizarlo en Coria, porque creo que compartimos muchos de los valores que tenemos todos estos municipios. Tenemos valores ambientales indudables. Coria, para quien no lo sepa, tiene
el 83% de su término municipal está a la otra margen del río. No está aquí. Nuestro casco urbano es reducido, está en esta margen, pero en la margen izquierda está nuestro, la mayor parte de nuestro término municipal, con riquezas ambientales extraordinarias que engarzan perfectamente pues, con lo que está comentando Lola, de Doñana. Tenemos un paraje natural que es el Brazo del Este, que es frontera entre Puebla y Coria en un tramo del mismo. Tenemos la dehesa de la Atalaya, tenemos espacio y además tenemos uno que compartimos en nuestros cuatro municipios, que es el Guadalquivir, que en esta zona, donde es bravío, donde es natural, no es la dársena, pues encierra unos valores no solamente ambientales, sino una riqueza, entiendo, desde el punto de vista turístico, que es necesario pues, explotar y entenderme bien lo que quiero decir con lo de explotar. Y después tenemos, pues lógicamente, valores patrimoniales, patrimoniales materiales e inmateriales. Coria tiene dos bienes de interés cultural de muchísima importancia. Este año celebramos el 700 aniversario de uno de esos monumentos, que es la Parroquia de la Estrella. Tenemos también una ermita de la Veracruz, tenemos valores, bueno, debajo del cerro, tenemos enterrado muchísimo. Coria tiene el primer asentamiento humano hace más de 7.000 años, con lo cual, bueno, pues debajo de nuestros pies hay una riqueza material, pero todavía desconocida, que tendremos que explotar algún día también. Y, por supuesto, pues esos valores patrimoniales inmateriales. Tenemos una historia que también compartimos en muchos casos, que proviene pues, de todas las civilizaciones que han entrado por la autopista que ha sido el Guadalquivir a lo largo de, bueno, pues, de los milenios. Hace 3.500 años la desembocadura de Guadalquivir estaba aquí, compartíamos con la Torre de los Cerberos, dos hermanas, con lo cual pues Tarteso, Fenicio, todas las civilizaciones que han estado en Andalucía han estado en este enclave territorial, ¿no? Por lo tanto, nuestra riqueza patrimonial, en muchos casos inmaterial o desconocida todavía, está ahí, ¿no? Y permitidme pues, que hable de un elemento que sí que es diferenciador en el caso de Coria, ¿no? Que es nuestra relación con Japón. Y aquí bueno, quiero poner un poco de énfasis porque sí que es un hecho diferencial que tiene nuestro municipio y que estamos poniendo mucho énfasis en poder explotarlo. Hace unos días, precisamente, pues hemos tenido aquí una delegación de diputados de Sendai, con la que también han estado con Carmen. Estamos intentando generar una cosa que se llama la Liga de Ciudades Asekura. Sabéis que en Coria hay una estatua de un samurái. Para quien no lo sepa, que ya creo que esto es bastante conocido. Pero esta estatua está también repetida. Hay una idéntica estatua en 6 ciudades más del mundo y no ciudades cualquiera. Está en Sendai, con 2 millones de habitantes. Está en Acapulco, está en La Habana. Está en Civitavecchia, que es el puerto de Roma. Y después están en Ichinobaki. En definitiva, hay estatuas en ciudades que son de una importancia mundial. Por lo tanto, queremos generar un producto no solamente turístico, sino de alianza de ciudades mundiales que nos permita, pues lógicamente, el punto que tratamos aquí hoy, que es el tema turístico, pues poder llevarlo bueno, pues a que nos genere beneficios a los coreanos y las coreanas y entiendo que también los va a generar para la ciudad de Sevilla. 250.000 japoneses vienen a Sevilla aproximadamente al año. Estoy convencido que si esta alianza llega más, pues los turistas no solamente van a llegar a Sevilla, van a llegar a Coria, van a llegar a Espartinas, que también formará parte de esa Liga de Ciudades Asekura. En definitiva, van a llegar a la comarca y van a poder disfrutar de nuestra provincia, ¿no? Creo que esa es la línea de trabajo. Todos tenemos elementos a explotar, elementos a utilizar y elementos que, sinceramente, no tienen por qué ser menos importantes que la Catedral o la Giralda de Sevilla. Permitidme que tenga este arrojo al decir esto, porque, como he dicho antes, mi pueblo es más bonito. Y además, puedo además de decir esto, que es una cuestión totalmente subjetiva, también puedo decir que la importancia histórica de los elementos que tenemos en nuestros municipios pues no es menos importante que pueda ser la Catedral o la Giralda, ¿no? Así que yo espero, y vuelvo al principio, que sigamos insistiendo en la necesidad de utilizar todo el territorio de la provincia de Sevilla para darle más importancia pues,
a un elemento clave en nuestra economía y clave en definitiva de la vida de los sevillanos y de las sevillanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Modesto, Ricardo. Continuamos. María Luisa, por favor. Gracias a todos. Y yo, como dice mi compañero, mi pueblo es el más bonito, para mí el mío, evidentemente, ¿no? Pero cuando decimos mi pueblo es más bonito, porque eso significa que trabajamos día a día con ilusión y con mucha fuerza para resaltar precisamente, por ejemplo, hoy nos toca toda la parte cultural del municipio, de cada uno de nuestros municipios. Yo qué voy a deciros, que San Juan es la puerta del Aljarafe. O sea, cualquier pueblecito de 2,000-3,000 habitantes que esté lejos de Sevilla tiene mucho más turismo que los municipios nuestros. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos cargados de historia cultural, de historia religiosa, de San Juan, por ejemplo, se remite a la época turdetana, donde pasan los romanos, donde pasan los musulmanes, con la muralla mozárabe que tenemos. Cuando se hicieron las obras del metro, se descubrieron muchísimas cosas, y entre ellas se descubrió el lagar turdetano, donde ya en aquella época se puede ver perfectamente cómo pisaban la uva para hacer el vino, cómo la pasaban por distintos huecos hasta ya filtrarlo y demás. En este último año, a principios de este año, nosotros hemos musealizado una serie de piezas que está todo en el centro de interpretación, que está, como todo el mundo conoce, el Sagrado Corazón, que es el monumento que está rodeado por una muralla. Por la muralla, allí tenemos el centro de interpretación. El río de toda la vida era el punto de mercadeo. O sea, en el río de San Juan estaba el puerto, la mercadería, las compras, o sea, los comerciantes, todo se desarrollaba en el río, en la zona de San Juan. Y tristemente, de estos pueblos que vemos aquí, somos el único pueblo que vivimos actualmente de espalda al río. Tenemos también una historia maravillosa, pero maravillosa. Tú dices que tú tienes el arroz, yo tengo la fábrica. Ella tiene el arroz, yo tengo la fábrica. Estuvieron torpe. Nosotros hemos sido un pueblo de un potencial de empleo en artesanía, ¿no? Porque independientemente del arroz, nosotros hemos tenido fábricas de cerámicas, hemos tenido almacenes de aceituna, porque San Juan era un terreno muy fértil para cultivar. Y fijaos que os digo que somos el pueblo más pequeñito de los tres que estamos aquí, o sea, de los cuatro que estamos aquí. San Juan tiene una extensión de 4,2 kilómetros cuadrados. Ya no podemos crecer más. No podemos crecer más. Ya estamos colindando con cada uno de los vecinos de los pueblos de al lado. Una acera es un pueblo y otra acera es otra, ¿no? Pero sí que es verdad que me llama poderosamente la atención que, así que como se invierte en muchísimas cosas, la ciudad de Sevilla, porque todo el mundo cuando salimos fuera dice, ¿tú dónde eres? De Sevilla. Yo soy de Sevilla por los cuatro costados, pero soy sanjuanera por los cuatro costados y con el corazón. Entonces, eso tiene un doble significado. Y es que necesitamos ayuda. No hace mucho ha habido en San Juan una exposición donde ponía en valor también el ferrocarril de antiguamente de Minas de Cala. San Juan era el punto uno desde donde partía estos trenes cargados de minerales, de alimentos, de bueno, todo lo que en aquella época se mercadeaba por la zona, ¿no? Entonces es importante recuperar todo ese bagaje cultural que tenemos hacia la otra parte del Aljarafe, porque ya en esta parte tenemos todos un nexo en común, que además creo que ahí sí nos hemos puesto como tiene que ser, de acuerdo en muchas cosas, porque es súper importante recuperar o hacer que estos municipios tengan una unión por esa orilla del río, ese carril que necesitamos, que sirva de ocio, de deporte, para que sea bueno, no solamente una visita cultural, sino agradable, y que puede ser practicada
desde el ámbito personal a familiar, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre digo que los ayuntamientos somos adultos, pero necesitamos de ir de la mano de otras administraciones. Necesitamos ayuda, necesitamos financiación para recuperar todo este patrimonio que tenemos y que por sí solos, por nosotros mismos, somos incapaces de sacar adelante, digamos, en el tiempo que nos gustaría, evidentemente. Entonces, bueno, decirles que mi pueblo está muy bien comunicado, eso sí, es el único pueblo que tiene las dos estaciones de metro, Barrio Bajo, Barrio Alto, y que por mi pueblo tienen que pasar todos los pueblos vecinos para ir a Sevilla o para ir a donde sea, y bueno, al final de lo que se trata es de establecer, pues, puntos en común que todos los tenemos, en riqueza cultural, en riqueza religiosa, que San Juan también tiene por sus iglesias, las muchas iglesias que tiene en un municipio tan pequeño, por el antiguo convento de San Francisco y por toda la zona que vemos desde que venimos en el metro, que es ese Sagrado Corazón con ese parque, que bueno, que también estamos ahí con el tema. Así que yo os invito a lo que tenemos, pues que os bajáis del metro, tal cual os bajáis del metro, podéis subir para allá arriba, ver el centro de interpretación con los lagares turdetanos, las piezas tan maravillosas que hemos musealizado, se come muy bien también, tenemos muy buenos baritos en que te cuelan, tenemos una gastronomía estupenda, y bueno, y esperando, bueno, pues que al final nos ayuden otras administraciones, que nos cojan de la manita y poder explotar en un futuro ese río que todos queremos y que yo creo que además fuente de riqueza, no solamente para San Juan, sino para el resto de los pueblos vecinos que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Don Manuel. Bueno, muy buenos días a todos, delegada. Un placer que nos acompañes aquí en esta zona de la Jarafe, porque creo que es muy importante tu presencia para todo lo que se está hablando aquí. Y muchísimas gracias, Sevilla City Centre, porque creo que es un evento muy necesario para nuestra zona. No voy a dejar de decir que, evidentemente, Palomar es más bonito. Bueno, yo os voy a hacer un análisis actual de la situación de Palomares y después os voy a contar todo lo que estamos trabajando y para que veáis la complejidad que tiene o el mérito que tiene todo el trabajo que se está haciendo desde el área de turismo del Ayuntamiento de Palomares. Como sabéis, yo creo que eso no hace falta que os lo cuente, Palomares históricamente no ha sido un pueblo que haya atraído turistas, que tenga grandes monumentos, que ahora os contaré los que tiene, pero sí es cierto que no es así. No ha tenido grandes empresas, no ha tenido 100 pueblos, que en definitiva está en medio de grandes pueblos como se ha nombrado aquí y que estamos intentando que sea un referente, ya no solamente en el Aljarafe, en la provincia, y estamos llegando incluso al mundo, como os contaré. Además, se encuentra en una situación que a nivel de infraestructuras de comunicación es muy difícil llegar a Palomares hoy en día. Es decir, los tramos que tenemos de los autobuses desde Sevilla vienen con grandes periodos de tiempo, con lo cual complica tanto la ida a Sevilla como la vuelta, que, y como ya bien se ha dicho, complica todo lo que es la llegada de algún tipo de turista. Y somos el único pueblo de todo el Aljarafe que no está comunicado a ninguno de sus vecinos por carril bici. Con lo cual, esa situación que os estoy poniendo encima de la mesa, evidentemente la estamos trabajando con otras administraciones porque creo que es fundamental para el desarrollo del municipio, pero no nos podemos quedar esperando a que estas administraciones pues nos trasladen esas soluciones tan sencillas muchas veces y que las hacemos muy complicadas porque no damos esos pasos como tenemos que darlos. Pues en ese entorno está Palomares del Río, que es un municipio que, bueno, históricamente ha vivido de los olivos, de los campos de aceitunas. Tiene 7 haciendas del siglo XVII y XVIII, que es donde antiguamente, en definitiva, estas fincas de olivos pues hacían toda su actividad agrícola. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte, pues estas haciendas se han quedado como zonas turísticas, otras ya incluso dentro de lo que es el propio núcleo urbano, están sirviendo de edificios públicos como la Hacienda Ulloa, que la están usando como una sala de exposiciones. Y en esa situación pues nos encontramos hace 2 años y medio que yo llegué a la alcaldía, qué hacer para que Palomares se escuchara, para que Palomares viniese gente, porque entendíamos, y yo eso sí lo tengo claro de hace muchos años,
que a través del turismo es la forma en la que podemos enriquecer mayor de una manera más importante o mayor al municipio. Y en ese trabajo del área, preparando y viendo un poco qué podíamos ofrecer desde Palomares, podíamos ofrecer lo que ya estaba, que evidentemente teníamos que ponerlo en valor, como son estas haciendas que os digo, o el bien de interés cultural que tenemos, que son los baños árabes. Unos baños árabes que están datados del final del siglo XII, principio del siglo XIII, son los que están en mejor estado a nivel rural de toda la provincia de Sevilla, pero que por desgracia nadie conoce, porque es verdad que no estaba teniendo visita, que no estábamos recibiendo a personas para verlo. Y uno de los primeros esfuerzos que empezamos a hacer era poner en valor estos baños árabes y contar la historia de los baños árabes, tenerlos abiertos para que se puedan visitar, porque evidentemente si venía la gente al pueblo y estaban cerrados no se podía hacer nada, y a partir de vertebrarlo con el resto de haciendas y de lugares que visitar, intentar que fuera, digamos, el protagonista de lo que sería nuestra historia turística cuando vamos a contar qué tiene nuestro municipio. A partir de ahí, Palomares no tiene otro patrimonio histórico, cultural, que podamos decirle a un visitante que venga a Sevilla capital, véngase usted a Palomares porque va a poder visitar esto o lo otro. Es decir, tenemos lo que tenemos. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años y medio? Pues crear esas experiencias que decía el presidente, que creo que es fundamental para que efectivamente sí vengan visitantes a Palomares, que vengan de Sevilla o de otros sitios de la provincia. Y dentro de todas esas experiencias, en el año 2022, creamos, que además lo presentamos en Fitur en el 23 y en el 24, y que también lo pude contar ya en conferencias que estuvimos, que fue crear una experiencia que atrajese a personas de todo el mundo a Palomares del Río a través de algo tan andaluz, tan sevillano como es el flamenco. Creamos la figura de, o lo que es el evento de Quirijondo, que es un festival, para el que no lo conozca, un festival de flamenco único en el mundo, no se hace en otro sitio, y que el protagonista del festival de flamenco no son los andaluces ni son los españoles, sino que son las personas que han nacido fuera de España. Con lo cual, ¿qué conseguíamos de esa manera? Pues atraer a turistas extranjeros, porque evidentemente venían a ver o vienen a ver a sus artistas de su país en Palomares del Río, y de otra forma utilizábamos el flamenco, que tiene un tirón tan importante a nivel internacional, para que se nombrara a Palomares. Este proyecto, que vino además de un vecino de Palomares, con lo cual es para estar todavía más orgulloso, nos ha posicionado muchísimo en el sector, por la sencilla razón de que se ha empezado a escuchar en todos sitios, ¿no? Es decir, hemos tenido prensa como nunca había habido en Palomares, hemos tenido apertura de telediarios nacionales, y fue un evento que nos ha posicionado de una manera muy importante en el sector turístico. Y el año pasado en este año le dimos un pasito más y el proyecto homenajeamos a un país. No solamente era que vinieran artistas de países de fuera, sino que homenajeamos a un país. Este año hemos homenajeado a Japón, además con los lazos que nos unen por cercanía con Corea del Río, creíamos que era el primer país al que teníamos que homenajear, y conseguimos de esa manera, pues bueno, noticias por todos sitios, visitantes de muchísimos lugares, japoneses que venían a Corea del Río, en esa semana estaban en Palomares del Río. Sí, fue la verdad que un momento muy importante para el pueblo, y ya solamente importante por el Quirijondo como tal, que quiero que entendáis que sí, que es un evento que ha tenido su repercusión y que nos está dando muchos resultados, pero sobre todo porque hemos conseguido que esos visitantes que vienen a esa experiencia, como hablábamos del Quirijondo, conozcan los baños árabes, conozcan las haciendas, conozcan la gastronomía, se queden en los alojamientos que tenemos en el municipio, con lo cual hemos utilizado una experiencia, en este caso Quirijondo, o un evento, para atraer a esos turistas que de otra manera era muy, muy complicado. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues hacer una inversión económica importante. Todo esto que os estoy hablando ha sido soy economista, como bien ha dicho Isaac, llevo muchos años trabajando en el sector y he hecho una ingeniería financiera que no os podéis imaginar para poder pagar y afrontar todos los gastos que tiene un festival de este tipo, que hemos tenido la segunda edición en el 2024 y que tendremos la tercera en el 2025. Y para que pudiesen llegar, para que fijáis un poco la incongruencia del mundo en el que vivimos, para que pudiesen llegar las personas que venían a Quirijondo
a ver las actuaciones, nosotros, bueno, o la empresa, a través de la empresa que gestionó todo, le tuvimos que poner autobuses desde el metro a Palomares, porque evidentemente teníamos que facilitar de alguna manera a esas personas que estaban en Sevilla y que querían visitarnos en Palomares del Río. Por eso empezamos un poco con las complicaciones en cuanto a las infraestructuras. Y a partir de ahí, pues es verdad que hemos creado una marca, que hemos creado un entorno para disfrutar del flamenco de una manera distinta y que la verdad que nos está dando un resultado magnífico. Y después, y tengo que reconocerlo, además se lo he dicho al alcalde en distintas ocasiones a Modesto, necesitábamos una figura, es decir, necesitábamos otra experiencia para no quedarnos solamente con el flamenco. Y me inspiró la figura del samurái Hasekura. Y investigando, estudiando en el municipio con distintos vecinos de allí de la zona, descubrimos que en 1902 llegó Manuel González, que era un sacerdote recién salido del seminario en Sevilla, llegó a Palomares del Río, además cuenta en su autobiografía que llegó por el río, que en el río lo estaban esperando con un burro y que en ese burro llegó a Palomares y se encontró una iglesia y un sagrario totalmente abandonado. A partir de ahí, él, en vez de irse, pues se inspiró su obra, es decir, su misión está basada íntegramente en los sagrarios abandonados, en que no haya ningún sagrario abandonado. Bueno, Manuel González, 1902, en el 2006, si no me equivoco, fue beatificado por Juan Pablo II y en el 2016 lo canonizó el Papa Francisco. Con lo cual es una figura, creo, muy importante para el municipio, porque además da mucho sentido a la parte religiosa, que está seguido, porque fue el fundador de la Unión Eucarística Reparadora, y está seguido a nivel mundial su figura y su obra, ¿no? Bueno, pues hemos utilizado evidentemente a San Manuel González para crear una ruta turística, una experiencia religiosa a nivel del turismo religioso en Palomares, la ruta en la que se conoce Palomares, como él lo vivió en los primeros días que llegó al municipio. Porque además, en una de las haciendas que os contaba, era donde él se quedaba a dormir en uno de los cobertizos. Con lo cual, hemos montado esa ruta de cara a atraer a ese turista religioso que busca, en este caso, la figura de San Manuel González. No hemos tenido ya, para que os hagáis una idea, visitantes de Estados Unidos, de Nueva York y de Washington, de Sudamérica han venido mucho, de aquí de España, sobre todo en Extremadura, nos están visitando muchísimo. Entonces, volvemos otra vez a utilizar, como decía con el Grijondo, algo que pasó en el pueblo, algo que hemos creado para que se conozca también nuestro patrimonio, porque todo esto aprovechamos y le hacemos, pues evidentemente, toda la visita turística del municipio. Y ya, pues, para terminar, de cara a los jóvenes, también es una de las cosas que hemos intentado, que ya no solamente los jóvenes de fuera, que es verdad que el turista joven es más complicado que venga al municipio, pero sí a nivel turístico nuestros jóvenes conozcan perfectamente su municipio, porque creo que los palomareños tenemos que ser los primeros que cuando salgamos de Palomares nos sentamos orgullosos de ser de Palomares y de lo que tenemos en Palomares, ¿no? Y el año pasado en Fitur tuvimos una reunión muy importante con una empresa que nos ha gestionado y nos ha preparado una gincana turística, ¿no? Una gincana turística que es totalmente gratuita para la persona que hace la experiencia, es a través de códigos QR en el edificio principal del ayuntamiento, y a partir de ahí te cuenta la historia del edificio que estás viendo y con unas preguntas muy sencillas te va pasando, digamos, de fase, es decir, como una gincana como tal. De tal forma que está adaptada perfectamente a los más jóvenes, y aunque la pueda utilizar cualquier persona que visite el municipio de manera gratuita y se haga su propia ruta turística, porque va por todos el patrimonio histórico y cultural del pueblo, pero sí es cierto que la estamos utilizando mucho con los jóvenes de cara a que conozcan perfectamente qué es lo que tenemos, cuál es nuestra historia y qué es lo que podemos ofrecer de cara al mundo. Y ya volviendo y terminando, volviendo al principio, creo que tenemos que ser responsables desde las administraciones. Ya no solamente, yo creo que los ayuntamientos somos la primera puerta a la que llama cualquier vecino, y nosotros evidentemente tenemos que llamar a las puertas de otras administraciones, porque creo que es fundamental, fundamental para que todo este patrimonio que se ha contado aquí pueda venderse y pueda ofrecerse al mundo con unas condiciones adecuadas. Os animo a todos a que vengáis evidentemente a Palomares, porque es un entorno magnífico y en determinados momentos del año la verdad que disfrutamos mucho de él. Aunque muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel.
Está claro que contar vuestro pueblo y la riqueza de vuestros pueblos en 3-4 minutos os sabíamos que era complicado, así que os agradezco el esfuerzo que habéis hecho y de verdad que ha quedado muy claro toda la riqueza que tienen vuestros pueblos y... Como yo he sido la primera, no, no lo he podido decir, pero la Puebla es mejor. Y coincidimos con el redactor que para la Puebla es fundamental, no ya el arroz, ¿no?, que históricamente ha vivido, sino si no nos movilizamos y movilizamos nuestros recursos hacia el turismo, es un pueblo que no va a tener futuro. Es un pueblo que con la cantidad de cualidades, ¿no?, y de cosas que tiene, que he puesto antes y que me he quedado corta, también tengo que decirlo. Me ha cogido de primera y no he podido yo soltar todo lo que tenía preparado. Pues la verdad es que será un pueblo muerto. Entonces creemos que jornadas como las de hoy son de vital importancia. Son de vital importancia atraer a ese capital, ¿no?, a vosotros los empresarios, a que apostéis por nuestro municipio y sobre todo incentivar a nuestros ciudadanos a que apuesten por ese turismo, porque tenemos un pueblo de 375 kilómetros cuadrados, llegamos hasta Trebujena, prácticamente hasta Sanlúcar de Barrameda, y tenemos muchísimos recursos para explotar y son oportunidades que se pueden perder, ¿no? Antes comentaba con Tristán, estamos en el punto de, somos el fondo de saco de Sevilla, ¿no?, de esta parte de las Jarafes, después de Puebla está Isla Mayor, pero bueno, dentro de las Jarafes es Puebla, y al final uno... La empresa no va a venir a Puebla, a una multinacional, a una fábrica de coches, a atravesar con la falta de infraestructura que tenemos en esta zona. Es complicado que otras cosas puedan ser fructíferas en la Puebla. Sin embargo, el turismo, con la cantidad de recursos naturales que tenemos, pues es fundamental. Está cerca de Sevilla. Sevilla, esa saturación de turismo, ¿no?, de la que se habla, que yo tampoco comparto, tiene que aprovechar pues esa tercera noche de pernocta, ¿no?, salir afuera, salir a 15 kilómetros y aprovechar, en nuestro caso, decía Doñana, decía el río, la tradición, el museo, ese producto, ¿no?, que es Sevilla City Center, de Sevilla con los cinco sentidos, nuestro pueblo puede ofrecerlo y creemos que hay que luchar por ello y bueno, vamos a sentar las bases para intentar incentivar tanto a los empresarios de fuera como a los locales. Es vital, de vital importancia, al menos para nuestro municipio. Lo decía en la intervención, yo creo que es fundamental el turismo, es decir, yo lo tengo clarísimo, creo que la Junta de Andalucía además ya muchos años invirtiendo muy bien en el turismo y cómo se vende el turismo en Andalucía, y creo que los pueblos tenemos que aprovechar también ese tirón que tiene tanto la comunidad como la provincia. Creo que es muy importante, porque además, y yo hablando de Palomares, es cierto que es una forma, como decía antes, una forma de que venga gente al pueblo. Es decir, son pueblos que si no se hace algo distinto, no vamos a tener siempre lo mismo. Entonces, creo que hay que marcar esa diferencia y atraer a ese turista o a ese visitante, porque además va a mejorar la economía local, va a mejorar el consumo en el comercio local, en la hostelería, en definitiva también en lo que es la oferta turística, porque hace que esté presente en los distintos catálogos que haya, ¿no? Yo voy a dar otra opinión diferente. El turismo es un elemento fundamental, pero en este momento dentro de la economía, pero no podemos permitir que se convierta en el único elemento de la economía. Fundamentalmente porque hemos tenido la experiencia del COVID, ¿no?, donde el sector terciario sufre enormemente, el sector servicios, y nuestra economía está marcada específicamente por el sector servicios, una economía débil, inestable. Pero sí es cierto que tenemos unas condiciones en nuestra comarca y en la provincia de atractivo turístico que evidentemente no podemos obviar ni mucho menos desdeñar. Tenemos que aprovecharla, ¿no? Por lo tanto, en eso nuestros municipios están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto también que es necesario pues, una estrategia conjunta, no solamente desde nuestros municipios. Nosotros estamos invirtiendo mucho en las cuestiones turísticas. No voy a entrar en especificaciones concretas, pero hemos conseguido dinamizar nuestro pueblo, generar actuaciones y actividades
atractivas que permiten atraer a gente hasta nuestro municipio. Hoy un caso muy concreto. Hay una actividad que organizamos el 15 de agosto. 15 de agosto, que hace fresquito aquí. ¿Vale? 15 de agosto y se ha convertido en la actividad más importante de más atractivo turístico de nuestro municipio, con muchísima diferencia por encima de la Feria de Coria, que tiene casi 200 años. Pues el Toro Nagachi, una celebración vinculada con la cuestión japonesa y que vincula, bueno, por lo espiritual con el Guadalquivir, con nuestra historia, pues se ha convertido en un atractivo en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos poniendo mucho por nuestra parte, pero es cierto que si lo que he dicho anteriormente, las infraestructuras, los condicionantes y, por supuesto, la apertura de la ciudad de Sevilla a que podamos complementar su oferta con la que nosotros podamos ofrecer, pues creo que es esencial para que todos estos esfuerzos que se hacen desde lo municipal pues tengan el mejor resultado. María Luisa, ¿algo? Pues yo estoy de acuerdo con los dos. O sea, está claro de que, claro que queremos que nuestros pueblos sean un atractivo turístico y que tengan evidentemente esa afluencia de turismo que queremos, porque al final son ingresos, ¿no? Son ingresos y riqueza para el municipio. Pero ojo, que también tampoco podemos vivir solamente de eso. Es verdad que San Juan, al ser el primer pueblo que te encuentras al salir de Sevilla, durante muchísimos años ha sido pues como una pequeña ciudad dormitorio de esos primeros sevillanos que decidieron en su momento dejar Sevilla, dejar la ciudad y extenderse o irse a vivir al Aljarafe. Con lo cual esto nos hizo perder un poco, digamos, esa identidad de pueblo que los que somos de San Juan, los que hemos nacido en San Juan, lo habíamos vivido muy intensamente, ¿no? Eso estamos en fase de recuperación. Y además yo comento como Lola, nosotros también estamos trabajando ya en el PGO, que tampoco San Juan tenía PGO, y San Juan por ser precisamente, que esto es lo bueno y lo malo, ¿no? Ser la pantalla del Aljarafe, el primer pueblo por donde entra todo el mundo, pues tanto por parte de la administración autonómica como por parte de cualquier administración, nos tienen partido a trozos. Autovías, eso además ha hecho que nuestro municipio sea un municipio, pues, con lo pequeñito que es, donde nos concentramos 22.000 habitantes, pues un municipio muy estartalado. Sí tenemos buena comunicación con Sevilla, porque, bueno, no solamente tenemos el metro, también el transporte público es bueno. Y quiero decir que, pero que tenemos que ver la manera, porque para que nosotros podamos ver exactamente de que el turismo tiene que ser una gran fuente de riqueza para nuestro municipio, nosotros estamos trabajando en la cohesión del municipio, porque es que es primordial, primordial. Todos los puntos que yo he nombrado antes, que sí que es verdad que tú llegas desde el metro en el río y te haces una ruta donde puedes ver gran parte de la riqueza cultural y religiosa que tiene San Juan, necesita una conexión. Y esa conexión, como bien habéis dicho, crea, bueno, riqueza en el pequeño comercio, que nosotros el pequeño comercio lo tenemos en la otra punta del pueblo. Entonces, todo es un trabajo bastante arduo que empieza por un documento que tenía que haber existido y que al final lo que hace es reordenar un municipio y ver tú cuál es tu potencial y la riqueza que tú quieres para tu pueblo. Solo decir y dar algunos datos, ¿no? Creo que es un reto, es una oportunidad tener a más de 10 millones de pernotaciones a 10 kilómetros de aquí, a 15 minutos. Este año se habla de casi 4 millones de visitantes en la capital. El turismo puede traer inversión, puede traer empleo, puede traer que nos llevemos esas experiencias, como bien ha comentado nuestro presidente, insisto, a 10-15 kilómetros, a 10-15 minutos de la capital, en el cual viene muchísima gente. Como digo, es un reto, es una oportunidad. Y además, en las experiencias que habéis contado, los encierros de la Puebla, el 15 de agosto con el tema de Japón, el Guirijóndole, todos esos eventos atraen turismo y vuestros pueblos se llenan de visitantes. Por tanto, seguir trabajando en esa línea, buscando ese tipo de eventos, porque estoy convencido que hará que vengan muchísimos visitantes más y, como digo, será lo mejor para el sector, ya no solo de Sevilla, sino también de la provincia. Así que muchísimas gracias por vuestra opinión y por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias, señores alcaldes y alcaldesas. La verdad que muy inspiradora vuestra experiencia, vuestras palabras. Estamos, como ha dicho el presidente, deseando tener la oportunidad de escaparnos aquí cerquita. Solamente tengo un pero que poneros, y es que yo, criado en Castilla de la Cuesta, tengo que seguir ahí partido en el pueblo más bonito de Sevilla. Bueno, continuamos con... tenemos hoy el privilegio de tener al director gerente del Sevilla Congress and Convention Bureau, Manuel Macía, con nosotros, que nos va a hacer una presentación de su organismo, y que creemos que puede ser muy importante para la cohesión de todos los destinos que hay en la provincia de Sevilla, que al final somos el mismo. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, gracias al Centra por acogernos, a Sevilla City Center por esta oportunidad de estar con amigos y compañeros y en la provincia. Yo también soy de pueblo, ¿eh? Soy del Aljarafe, de Villanueva del Ariscal, por tanto a mí estas cosas me motivan especialmente. Y quería decir que, siendo muy importante la presencia de los cuatro alcaldes y alcaldesas y de la delegación provincial, también pienso que es muy sonora la ausencia de la Diputación, de Prodetur y del Ayuntamiento, porque para que este diálogo sea posible tenemos que estar todos los que tenemos que dialogar. Por tanto, hubiese sido muy deseable que hubiésemos estado todos. Bueno, estamos aquí en una presentación, una disertación que, bueno, quiero que sea un poquito práctica, útil, dentro de lo posible, porque el bien intencionado título de esta presentación, pues nos hace, yo creo, que estar unánimemente de acuerdo a todos. Y si esto fuese así, que las instituciones fuesen verdaderamente colaboradoras en el sentido más limpio, ¿eh?, de su objetivo, entre ellas, entre las instituciones y con las empresas y las asociaciones, pues yo creo que si esto fuese así ya nos podríamos ir. El objetivo ya estaría cumplido, pero tenemos que seguir apelando a que esta conexión es deseada, pero es absolutamente inevitable y nosotros tenemos que hacer que sea posible. Eso es algo que puede ser parte del objetivo de este encuentro, ¿verdad? Nosotros queremos fomentar esa coordinación entre instituciones, entre empresas, entre entidades. Todos los que estamos en el barco perseguimos los mismos objetivos. Queremos construir ciertamente una industria más próspera, más eficiente, más sostenible, y de esa forma pues generar esa riqueza que tanto Isaac como Manolo pues nos han indicado, que será el bienestar y el progreso y el crecimiento de todos los municipios, ¿verdad? Pero claro, esto está, como decía anteriormente, muy bien intencionado, está muy bien dicho, pero la teoría y la práctica muchas veces no coinciden, ¿verdad? Implementar esto estamos viendo a diario que es un reto, ¿verdad? La teoría nos la sabemos todos, ¿eh? La práctica no es tan fácil de llevarla a cabo, pues las prioridades que muchas veces tienen las instituciones que nos amparan y las que tenemos las empresas o los que representamos a nuestras empresas, pues en la teoría pueden ser similares, pero en la práctica vemos que si a nosotros nos interesa estar en contacto con quien tiene el negocio para traerlo, para distribuirlo, pues muchas veces los representantes de nuestras instituciones, para ellos esto es un segundo plano. O sea, lo importante es con quién me pongo en la foto muchas veces, y a veces eso a nosotros no nos da el sitio que merece la actividad que generamos, ¿verdad? Por tanto, ese desequilibrio existe a veces, y esto solo se cura con la voluntad de las personas que están en las instituciones, ¿eh? Porque es absolutamente posible y a veces lo hemos visto, ¿verdad? Aquí hay tres núcleos de participación en esta toma de decisiones, como vemos aquí: las instituciones públicas, las asociaciones hoteleras, las asociaciones profesionales y empresariales, y todos confluimos, como decíamos al principio, en ese punto común,
de acceso, que es el bienestar de todos, el hacer eficiente, rentable, beneficioso, que una industria blanca, una industria de la paz, como es el turismo, llegue al máximo de rincones. Bien, y para ello vamos a ponernos un poquito en situación. ¿Dónde estamos? ¿Qué mueve nuestra actividad? La industria del turismo, ¿eh? Cuando al principio, en los años 60, empezaron a surgir los vuelos chárter, ¿verdad? Los aviones, los turoperadores, ¿verdad? Como una terapia posguerra de la recuperación que se producía en Europa y llegó, en fin, la construcción de hoteles en los litorales, la construcción masiva. Bueno, no hemos puesto las cifras iniciales porque estarían muy, muy bajas, pero fijaros que cómo ha ido evolucionando el crecimiento y la sensación de la sociedad a nivel global en cuanto a considerar el turismo no como un lujo, sino como una necesidad de vida. Y de eso vivimos nosotros y hacemos que nuestro entorno sea más rico. Este año ya vamos a llegar a casi 1.500 millones de viajes en todo el mundo, según la Organización Mundial del Turismo. Esto, como también se ha deslizado anteriormente, tiene riquezas, pero tiene costes también, ¿verdad? Tiene costes en cuanto a molestias, tiene costes ambientales que hay que saber gestionar y parar, y ese es otro de los retos que lleva aparejada este crecimiento, esta evolución de la que hablamos y que afortunadamente pues las cifras actuales pues, vemos que nos hacen superar los niveles de prepandemia pues muy, muy ampliamente, ¿verdad? En Andalucía facturamos en turismo más de 26.000 millones de euros, dando trabajo a más de 400, casi medio millón de personas, implicando 76 sectores, subsectores o segmentos de la producción de nuestro tejido económico, empresarial y de servicio. Estos son los tres indicadores básicos de la actividad a nivel regional, pues más de 34 millones de visitantes en 2023, con ese gasto medio que veis ahí de casi 78 euros y una estancia media de 6,3 días. En el litoral puede subir a 12, en la ciudad lo veremos a continuación, pero esa es la media. En Sevilla, el año pasado, pues superamos los 3 millones y medio, como decía Isaac, este año pues vamos a estar muy cerca, rozando los 4 millones de visitantes, y esto va a seguir creciendo, ya diremos luego por qué. Veis que el gasto medio en Sevilla es muy superior al de la media de Andalucía, casi el doble, y que la estancia media de 2,2 días, lo que nos indica es que es un reto de crecimiento. Y ese reto de crecimiento no pasa solo por incrementar la estancia en la ciudad, en la capital, sino también en la provincia. Y de ahí ese diálogo, esa conexión inevitable y deseada entre la ciudad y la provincia. Como ha dicho Antonio, Isaac y Manuel, nosotros nos ocupamos del negocio MICE, Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, el negocio de las reuniones, de los eventos, de ese turismo profesional que genera una desestacionalización per se. Es decir, la mayoría de la actividad turística pues está muy bien el fin de semana, el city break, pero el negocio de las reuniones, de los congresos, normalmente tiene lugar entre semanas. Y aquí pues aparece, que no ha aparecido ahí, la figura del leisure, utilizar y enlazar el turismo y el ocio en el destino, que hace que especialmente el beneficio en el entorno de la ciudad pues pueda ser una realidad más fácil si la promocionamos. Si no la promocionamos, no se conoce. El buen paño no se vende en el arca cerrada. El arca hay que abrirla y sacar el paño para que lo vean y se haga atractivo, ¿verdad? Bien, pues el negocio MICE en España en 2000
2019 estaba en unos 12.000 millones de euros. Este año alcanzamos los 15.000 millones y la proyección para el año que viene es seguir subiendo. Todas las innovaciones tecnológicas que facilitan el desarrollo de las reuniones, de los congresos, que muchos de ellos tuvieron el origen y la oportunidad durante la pandemia para hacer que las reuniones fuesen virtuales y no perder el hilo de la investigación, el hilo de los avances, del progreso que las sociedades científicas en muchos casos tienen como objetivo fundamental. Esos avances han permitido que, a pesar de las ganas de verse, de reunirse presencialmente, pues sigan con nosotros esas plataformas para mejorar la comunicación, la fluidez y el desempeño de esos congresos en esa jornada científica. En este año, en España, el negocio más, las reuniones, los congresos, las convenciones, los eventos, los lanzamientos de productos, pues nos van a permitir traer a más de 10 millones y medio de participantes. El año que viene seguimos subiendo. Es importante. Habéis visto antes el gasto medio en Andalucía, 77 euros, en Sevilla, 115. El negocio más, según quien nos ofrezca el parámetro, pues tiene un gasto medio de 352 o de 445 euros por día, incluyendo pues todos los elementos que entran en el desglose, en el escandallo de costes y de gastos, mejor dicho, de un visitante profesional. Por lo tanto, ese paradigma de la reunión del evento en el destino, que ya de por sí es absolutamente beneficioso, justo a continuación de la pandemia hemos visto que esos plazos de confirmación de los eventos en general se acortaron drásticamente. Cuando para un evento corporativo estamos hablando de un año de confirmación, pues tras la pandemia vimos que en meses había que confirmarlo. Cuando los congresos los confirmábamos a 2, 3, 4, 5, 6 años vista, pues lo estamos confirmando a 2. Ahora parece que se está estabilizando un poco ese horizonte de confirmación, que hay que decir que es otra de las ventajas que ofrece el negocio más, el poder planificar a largo plazo un hotel, pues que tenga entre sus objetivos, entre sus estrategias, el acoger varias carteras de segmentos. El negocio más confirmado previamente le da muchísima tranquilidad y un horizonte de confirmación para trabajar otros segmentos de una forma más estable, incluso más rentable. Y ahí, en ese cambio de paradigma, como mencioné anteriormente, está lo que se llama el bleacher, es decir, el congresista que viene a Sevilla y que el fin de semana pues viene su pareja para disfrutar, o viene unos días antes, y ahí entran todos esos servicios individuales que no gestiona o que no genera el organizador del congreso. Esos paseos por el río, esos paseos por la ciudad, esas experiencias que son las que hacen que el destino sea diferente, ¿no? Ese recuerdo que llevamos en la mochila cuando nos vamos de un sitio. Y eso es algo que está abierto, que es gratuito promocionarlo en las plataformas adecuadas, ¿verdad? Y aquí es donde entramos nosotros, el Sevilla Congress and Convention Bureau, ¿verdad? Nosotros, obviamente, nuestro objetivo fundamental a nivel nacional e internacional es hacer promoción de Sevilla y provincia en sus recursos para reuniones y eventos, hacer promoción, captación de negocio y distribución de negocio entre las 170 empresas asociadas que actualmente contamos. Nosotros, para generar esta ayuda a nuestros partners locales, pero también a los promotores, a los padres de los eventos, de los congresos, pues nosotros ayudamos a preparar las candidaturas para conseguir ese congreso o ese evento, esa presentación de producto, ese lanzamiento, ¿verdad? Establecemos también una conexión práctica entre el comprador, el promotor
y el proveedor local, de forma que estamos facilitando un camino corto para la materialización del negocio. Por supuesto, prestamos nuestros servicios de ayuda, de asistencia, de consejos a los organizadores de las reuniones de eventos que no conocen el destino como lo podemos conocer nosotros y podemos asesorarlos mejor, ¿verdad? Bueno, para eso también, ¿qué es lo que hacemos? Pues organizamos viajes de familiarización, los fam trips. Es importante pronunciar la M de fam, porque si ponemos una N en vez de una M, se van a reír de nosotros, ¿verdad? Que algunas veces eso ocurre. Bueno, un amigo me decía los flan trip, pero esa es otra historia. Estos viajes de familiarización son absolutamente fundamentales para plasmar luego en negocio lo que es la seducción que trasladamos a los programas de visitas para que nuestro destino sea verdaderamente querido, apetecido y demandado. Las visitas de inspección, cuando ya estamos en la terna final de un congreso, de la decisión del board de un congreso internacional, pues esa visita, cómo la organicemos, que mostremos no solamente la parte técnica, logística del congreso, sino también esa parte espiritual o sentimental o de experiencias, es decisiva para la toma de decisión de los que tienen que hacerlo, ¿verdad? Y luego, pues, como yo digo algunas veces, pues tenemos algunas llaves para abrir puertas que el de fuera no puede abrir y que nosotros encantados las facilitamos para materializar ese negocio, desequilibrar la balanza hacia nuestro favor. Competimos en un tablero internacional, que ahora veréis cómo va esto, enormemente rico y competido. Y no es fácil, aunque aquí estemos mirándonos el ombligo con bastante frecuencia, pero no es fácil. Entonces, aquí nosotros, como una organización más de los casi 10.000 convention bureaus que existen en el mundo, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, estamos adscritos dentro de la Cámara de Comercio, pero sí verdaderamente somos una entidad mixta, público-privada. ¿Por qué? Porque también, como veis ahí, nosotros gestionamos acciones conjuntas con la Diputación, con el Ayuntamiento, con la Junta a través de Turismo Andaluz, con el Estado a través de Tour España, con organizaciones internacionales como ICA, MPI y también incluso con otros convention bureaus con los que compartimos y nos intercambiamos lo que llamamos los leads de los congresos y de los eventos. Congreso que haya estado en Sevilla, pues salvo que tenga aquí la sede permanente, pues va a rotar y ya no va a venir aquí hasta dentro de 30, 40 años o quizás nunca. Esa es una información muy valiosa para otro convention bureau y viceversa. Nosotros hacemos estos intercambios o business exchanges que le llamamos tanto con convention bureaus nacionales como internacionales bajo el amparo de ICA y se ha revelado como una herramienta verdaderamente práctica, ¿verdad? Por lo tanto, la figura del convention bureau, que algunos piensan que es algo nuevo, esto nació en 1904 en San Luis, en Estados Unidos, donde un grupo de comerciantes veía que no había vida, que había que dinamizar el comercio, pues empezaron a hacer cosas como Girijondo o lo de Asecura o irnos a tomar un arroz a la colina, en fin, ese tipo de cosas son importantísimas para unir al sector, a los comerciantes, a las instituciones y poder generar esas experiencias. Por tanto, un convention bureau es visto desde fuera como una fuente neutra y activa de recursos muy especializados. Este es uno de los elementos en el que participamos, la International Congress and Convention Association, que es la organización internacional de congresos científicos, no de convenciones, no para el mundo de la empresa, el mundo corporativo, para el mundo asociativo. Y tiene unos rankings ahí, donde hay, pues como decía, casi 10.000 competidores. Nosotros hemos conseguido bajar al puesto 80, hemos bajado ya del top 100. Hay ciudades magníficas por todo el mundo, y algunos hasta dando dinero a los congresos para que vengan, ¿no? Eso es una competencia dura que también tenemos que salvar. Pero aquí está toda la industria a nivel de destinos, a nivel de organizadores. Y para nosotros lo más importante de esta organización, de estar ahí presente, es investigar en la base de datos de asociaciones científicas, donde vemos cómo están rotando
esas asociaciones, si es por continentes, si es por países, si es por ciudades, con qué criterios, y podemos analizar, investigar, presentar las candidaturas y conseguir que nos tengan en cuenta, y si no un año, es al siguiente, y al siguiente. Esto es una labor verdaderamente infinita, ¿verdad? Nosotros, para conseguir estos fines, para conseguir traer negocios, repartir, distribuir negocios, pues tenemos unas actividades diarias que comparto con vosotros, como son pues una presencia activa diaria en nuestras redes sociales. Cada día publicitamos un establecimiento asociado al Convention Bureau en todas las redes sociales que tenemos. Estamos constantemente organizando viajes de familiarización, visitas de inspección, roadshow, que son misiones comerciales por país, y ahora tenemos una en Alemania, otra en Francia. En fin, cada año vamos a mercados, a países emisores diferentes, también un poco en función de la conectividad aérea que tenemos o que podemos tener, para estimular y ayudar también a los promotores de allí a venir aquí. Por supuesto, acudimos a ferias especializadas en nuestro segmento. Tenemos también, afortunadamente, cada vez más peticiones, los requests for proposal, esas peticiones directas que nos llegan, que al principio era cero, ¿eh? Ahora ya hay un flujo, un canal bastante importante. Seguimos presentando candidaturas con ICA. Organizamos, dentro de los viajes de familiarización, los encuentros entre los compradores que traemos y nuestros socios. Muchos de vosotros que estáis aquí sois ya veteranos en estas lides. Y luego, además de las visitas de inspección y de los fan trips, de eventos que organizamos en local, está lo que le llamamos los eventos profesionales o eventos de eventos. Ahora, por ejemplo, pues la semana que viene estaremos en el Hotel Illunion Alcora. No está aquí la alcaldesa de San Juan, pero vamos a estar allí organizando el International Summit de ACME, donde traemos 250 compradores, travel managers, event managers de unos 12 países aproximadamente. Y eso es una oportunidad fantástica, no solamente para que ellos hablen de los asuntos que tienen que hablar a nivel interno de asociaciones, pero también para que conozcan nuestro destino y para que conozcan a nuestras empresas y se sienten en una mesa. Y tú que vendes, yo que te compro, y vamos a ver si nos llevamos bien y llegamos a un acuerdo y podemos materializar el negocio. Esa es la fórmula: conocimiento de los recursos, conocimiento de los profesionales antes de materializar el evento, ¿verdad? Por curiosidad, pues simplemente en 2023, pues el Sevilla Convention Bureau pues generó 17 viajes, fan trips, ¿eh?, de distintos mercados, con casi 400 compradores, 35 visitas de inspección, 39 ferias, roadshows y talleres, con más de 1.300 contactos atendidos individualmente. Y al final todo eso se tradujo en 364 captaciones de eventos para prácticamente 100.000 personas y 132 millones de producción. Hay que decir que todo esto se hace con la ayuda de nuestros socios, de nuestras empresas. Y esa ayuda está cuantificada y valorada en más de 800.000 euros, que es lo que nos aportan los socios en materia de alojamiento, de transporte, de comida, de guías, de merchandising, de experiencias. Si nosotros, con nuestro muy débil presupuesto, tuviésemos que afrontar esto, no lo conseguiríamos. Pero verdaderamente es una de las claves por las que el Sevilla Convention Bureau avanza de esta forma, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo este año? El mes de diciembre pues tendremos nuestra asamblea, que aprovecho para decir que será el día, no sé si 11 o 12 de diciembre, en el Hotel Meliá Sevilla. Pero al 30 de junio, que hicimos un corte de la actividad, pues ya llevábamos, en cuanto a roadshows, ferias, presentaciones, 23 acciones con 1.224 contactos y la asistencia de 145 empresas asociadas, 12 fan trips para más de 200 compradores y 10 visitas de inspección de reuniones y eventos. Y hay que decir que, afortunadamente, por la pujanza que vive nuestro sector, no hacemos todo lo que podríamos hacer, porque alojar
aunque sean profesionales, en ciertos meses del año es absolutamente imposible. Nosotros somos los primeros que nos lo prohibimos, pero la temporada alta es la temporada alta. Si estamos llenos, no podemos acogerlos. Algunos se dejan que los cambiemos de mes, otros los perdemos, pero esa es la realidad. Por lo tanto, al 30 de junio llevamos ya 45 acciones de promoción y marketing, como sabéis muchos de vosotros, un equipo de 3 personas. Y en cuanto a negocio, pues la distribución de negocio y la comparativa del primer semestre de 2023 a 2024, pues nos lleva a los números que veis ahí, que ya, pues, por ejemplo, pues teníamos ya 211 eventos ya captados, pues con una producción inducida de más de 95 millones de euros en esos negocios captados. Para nosotros la provincia no supone más que un enriquecimiento de nuestra actividad. Nosotros no consideramos una barrera ni una frontera, como nos gustaría que muchas administraciones también lo considerasen, ¿eh? Que a veces, muchas veces tenemos ahí esa conjetura de si vienen a la ciudad o no van a la provincia, de si vienen a la provincia o no van a la ciudad, según quién. Nosotros somos provinciales y lo llevamos a muchísima gala y promocionamos en el ámbito MAIS toda la provincia. Ahora, por ejemplo, hemos dicho que tenemos en San Juan en el summit este de AECBE, pero por ejemplo el día 7 de noviembre, que además coincide con un fan trip más de Oporto y de Lisboa que traemos, pues el día 7 vamos a estar en Umbrete. En Umbrete estamos colaborando con Umbrete, Espartina y Villanueva en una ruta de alimentos bibióticos, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, pues es otro argumento interesante que por lo menos genera curiosidad en quien lo oye, ¿verdad? ¿Eh? Son alimentos vivos. Alimentos vivos son muchas cosas, pero en el Aljarafe son el mosto y la aceituna aliñá, por ejemplo. ¿Eh? Y eso genera una flora interna muy positiva, los probióticos, ¿verdad? Bueno, pues todo eso tiene su recorrido y tiene una consideración de curiosidad, pero también de innovación, ¿verdad? Vamos a poner en marcha pues algo nuevo y vamos a visitar pues alguna hacienda, las bodegas, vamos a hacer charlas en distintos sitios. Bueno, estamos también con el Club Cámara, que también es una entidad hermana, que yo sé que con Coria, por ejemplo, se ha trabajado mucho también, hemos colaborado con temas de Japón, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, pues nosotros nos encanta colaborar porque verdaderamente creemos en la riqueza. No hay un fan trip que traigamos a Sevilla que no pise la provincia en algún recurso, en alguna actividad. De hecho, este summit que tenemos de AECBE, pues el día 6 que acaba, pues va a hacer una ruta por la provincia en un fan trip más pequeño, obviamente, pero así es siempre. Vamos a la ganadería, vamos a las dehesas, vamos a los cortijos, hacemos experiencias relacionadas con el aceite, con los caballos, con el toro, con lo que son señas de identidad de nuestra idiosincrasia, algo que se debe de vivir y de experimentar en nuestro territorio. El flamenco, hemos dicho lo del flamenco, que nos encanta lo de Giriondo, ¿verdad? Que por cierto, tenemos ahora con la Federación de Peña Flamenca, que también me toca un poco de refilón esa actividad, pues hemos creado con la delegación una plataforma que se llama Sevilla Flamenca, que es un mapa web interactivo donde las peñas, ¿eh? Por ejemplo, la Peña Mazaco de Coria, pues con el ayuntamiento pueden crear ahí una oferta nueva. El concurso que se está celebrando en la Peña, por ejemplo, ¿no? Pues eso es un motivo para venir a Coria si luego pues potenciamos que se visite este centro, si potenciamos que se visite el museo que tenéis con los japoneses, la figura de Hasekura, por ejemplo, por citar algo, ¿verdad? Eso es algo, una motivación, ¿no? Algo que nos diferencia y nos distingue del resto, pero debidamente presentado, ¿no? Que esa es la clave, cómo presentamos los recursos, ¿verdad? Nosotros en el Convention Bureau, pues de los 170 socios, pues un 22% están en la provincia, ¿verdad? Y yo diría que
casi un 40 de los que trabajamos aquí vivimos en la provincia, ¿verdad? ¿No? En el Aljarafe. Nosotros siempre promocionamos los recursos, no vamos a poner todos los pueblos, pero sí, verdaderamente, joyas que quizás no se conozcan mucho, pero que deben de ser visitadas. Ponemos aquí simplemente pues algunos ejemplos. Esto siempre lo llevamos en nuestras presentaciones, ¿verdad? Algunos de los recursos de los municipios más importantes. Doñana siempre lo llevamos. Aquí está la puerta de Doñana, ¿verdad, Lola? Pues nosotros lo promovemos todo lo que podemos, los arrozales, todo esto. Y ya, pues acabo, ya no doy más la vara, ¿verdad? Pero sí es importante que seamos conscientes de que esta conexión es estratégica, ¿verdad? Sevilla y provincia, a través de las instituciones y a través de las empresas, somos una solución estratégica para el desarrollo turístico, económico y cultural. Y ese compromiso pues tiene que unirnos a todos, y lo que es más importante, como decía al principio, sin importarnos el color político. A mí por lo menos no me importa, pero a los políticos muchas veces se ve que sí. Y esa es una barrera que hay que superar si queremos ser de verdad líderes en lo nuestro. Porque ahí es donde se demuestra muchas veces el liderazgo, en la unión sin fisura para conseguir un objetivo. Y por supuesto, pues las empresas que nos dedicamos a esto, las asociaciones, estamos a favor de perseguir y de cumplir esta premisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Es el turno del último panel del día. Supongo que se impone la concisión en las respuestas, que vamos un poco por encima del minutaje que habíamos previsto, pero obviamente es importante que escuchemos la voz de los empresarios y que todos aprendamos de la experiencia de otras personas y de otros profesionales. Así que pido, por favor, que tomen su sitio en la tarima, María Oliva, Elena Comazni, Luis Abad y Anselmo Rosa, y que nuestro vicepresidente Isa Flores modere el panel. ¿Está Luis? Para mí es un auténtico placer que podamos contar con estas empresas de esta zona de la provincia de Sevilla, empezando por Elena Comazni, italiana de Milán. Establecida en la Puebla del Río en el año 2012, ha vivido en 4 países diferentes, tiene muchísima formación, empezando por idiomas, habla 4 idiomas, pasa por también con el tema del arte, la artesanía, el turismo, acercamiento a la ciencia, de verdad que es fantástico. Madre de familia numerosa, habla 4 idiomas europeos, trabaja como diseñadora de actividades experienciales, guía y monitora tanto en Sevilla como en su provincia, de turismo ecológico, de experiencias positivas. Después tenemos a Luis Abad, propietario del Grupo Lantana, que empezó su andadura con Mesón Recreo, que con los años ha ido añadiendo nuevos espacios dentro del sector de la hostelería. Hoy en día es una referencia dentro de la restauración de la provincia y especialmente en este territorio, con establecimientos tan importantes como el restaurante Esturión, el restaurante Lantana, Lantana Gastrocopas, Mesón Recreo y La Selva Copas, consolidado en el ámbito de la gastronomía Lantana. Está expandiendo su área de influencia a los eventos con gran interés, como él ya nos comentó, en el mercado MICE, porque de verdad que el espacio que tiene en Esturión es un espacio espectacular. Casa Oliva 52 se encuentra en la confluencia de los términos municipales de Palomares, Mairena y de Almensilla. Así que queremos conocer esa apuesta que María ha hecho por el alojamiento y la experiencia. Y por último, amigo, compañero de muchos años de fatiga en este sector, nuestro amigo Anselmo Rosa, director comercial y gerente de Rosa Bus, una auténtica institución en el turismo de Sevilla, tanto en el transporte turístico como en congresos y sobre todo en el sector MICE, con una flota de más de 50 vehículos, desde 16 a 59 plazas. Si el transporte es clave para cohesionar ciertos territorios, la capital con la provincia, más clave aún. Así que creo que tu opinión será muy importante para todos los que estamos hoy aquí. Así que nada, empezamos. A mí me gustaría que, más que preguntas en concreto, que se abra un debate, ¿no? Y que la pregunta un poco, pues podáis contestarla a todos y que podáis intervenir rápidamente, ¿no? En primer lugar, saber,
más que a Anselmo, a las empresas de aquí del territorio. ¿Qué tipo de visitantes recibís y a qué viajeros os gustaría aspirar, ¿no? o qué echáis en falta, ¿no? ¿Cuáles son los que tenéis ya y a qué queréis aspirar? Tengo, o es muy modesto porque solamente tengo 3 habitaciones, pero las cuales el año pasado tuve las felicitaciones de Booking.com de haber recibido 28 distintas nacionalidades. El perfil de mi turista o mi visitante son entre personas entre 30 a 70 años, más o menos. Y he tenido sitios desde Nueva Zelanda hasta Rusia, de todos los puntos de España, del mundo. Yo creo que también me siento privilegiada porque estoy a 10 minutos del metro, de la estación Ciudad Expo. Eso creo que es un punto muy importante para la actividad que tengo en Palomares. También la S40. Volvemos a lo que comentábamos al principio, las infraestructuras son fundamentales, ¿no? Esa S40, una vez que esté finalizada y cruce el río, yo creo que hará que se pueda dinamizar toda la zona, ¿no? Y qué curioso que te ha dicho Manuel Macías, que ya en el 1904 se hablaba de dinamizar la zona, ¿no? Elena, cuéntanos. He llamado mi proyecto Experiencias Positivas. Fue un poco un momento de una cabeza cuando pensé este nombre, porque realmente yo me incluí al mundo del turismo en el 19 y con esta idea, con la idea de realizar industria blanca, ¿no? Un término que he oído ahora, me ha parecido muy interesante, realizar actividades que realmente son de cierto modo muy ecológicas. No se trata de producir un producto, de crear cosas y luego intentar venderlo. Se trata de ofrecer algo que en su modo es efímero pero muy duradero, como las experiencias. Y que sean positivas, por supuesto, que nos alimenten, que nos dejen algo muy importante. Y las experiencias que las localidades de provincia pueden ofrecer, yo creo que son muy, como pueden ser, muy genuinas, más genuinas de lo que puede ofrecer un destino ya establecido como Sevilla, pues realmente tienen un peso grande. Me voy a quedar solo con las actividades de astronomía que yo realizo, porque me parece una actividad que se enlaza mucho con lo que las afueras de Sevilla pueden ofrecer, incluso en cierto momento con tal afuera urbana, pero la mesa de abajo es mi lugar preferido para realizar actividades de astronomía. La astronomía es para mí una manera de vivir en el territorio, ¿no? Siempre empiezo diciendo que tenemos mucho que ver alrededor, incluso debajo de nuestros pies hay muchísimo patrimonio, pero encima del cielo pues está la otra mitad de todo lo que nos rodea y es un bien muy, muy importante. Bueno, mi público realmente es casi exclusivamente nacional, incluso yo trabajo la mayoría de las veces con público que me viene de la misma Sevilla, de la provincia, del Alcarafe, aunque he tenido clientela internacional y tengo desde luego capacidad por atenderlos. Bueno, nosotros estamos trabajando en intentar atraer lo que es el público de Sevilla hacia nosotros porque nos cuesta muchísimo. La gente le habla de Coria y lo siguen viendo aún muy lejos. Estamos trabajando a ver si podemos potenciar, hacer actuaciones de flamenco, trabajar con grupos, intentar de, porque lo que sí es verdad es que solamente tenemos una franja muy corta, que es de sábados y domingos, porque entre semanas lo que son la hostelería en Coria, en Puebla, en toda la Arafe, es muy, muy reducido. Se concentra todo en lo que es sábado y domingo. Entonces estamos trabajando mucho, mucho en intentar de potenciar lo que son de miércoles a domingo, de miércoles a viernes, de lunes a jueves, potenciar para poder tener ese margen, una infraestructura como Asturión, por ejemplo, o Lantana Copa, como no se le meta una inyección de turismo de fuera, es insostenible. Vamos ahí a ver si somos capaces de atraer grupos, Asturión tiene 16.000 metros, tiene el salón para congresos. Es una fábrica de caviar, es la primera fábrica de caviar de Europa Occidental hacia abajo. Muchas gracias. Anselmo, cuéntanos, desde tu experiencia con esos autobuses que unen muchísimo la capital con la provincia, ¿qué crees que faltaría en la provincia? ¿Cómo crees que se puede mejorar para que nos visiten más turistas que vienen a la capital, a la provincia? Yo he hecho un pequeño estudio de nuestro servicio este año pasado y calculamos que aproximadamente el 55-60% son de
vamos llevando así turistas locales de Sevilla, ¿vale? Por decirlo, turistas locales. Aproximadamente un 15% clientes nacionales y luego un 25% clientes más exclusivos internacionales. Eso lo calculamos nosotros más o menos en nuestra empresa. ¿Qué es lo que yo creo que falta en este caso? Promoción precisamente a nivel local. Es decir, muchas veces, por octubre en este caso, uno intenta promocionar mucho más la provincia afuera y nos olvidamos de los propios sevillanos, que creo que son nuestros principales clientes, creo, desde mi punto de vista, ¿no? Y eso lo vamos a empezar por lo básico, ¿no? Y luego los clientes, por supuesto, el mundo maíz, que por ejemplo puede ofrecerte muchas más alternativas, que ha conocido aquí en Manuel Macías para, bueno, por los networking que se hacen aquí, ¿no? Conocer lo que es un chumboró, que te puede interesar, que te puede promocionar. Y pues siempre nos movemos en ese ámbito. ¿Qué suelen hacer esos clientes que tienes alojados? ¿Se quedan en la provincia o suelen dormir en vuestro alojamiento y se van a Sevilla Capital? Exactamente. Por ejemplo, los más corrientes son los que llegan desde Alemania, Francia, Bélgica, hasta Málaga. Desde Málaga cogen su coche de alquiler, visitan Granada, Córdoba, pasan por Sevilla, ya se van para Cádiz y vuelven para Málaga. Para Málaga. Esa es la ruta más habitual, que son entre 2 y 3 días. ¿Qué podéis decir que ofrecéis o que se ofrece para poder captar? Estamos hablando, como hemos dicho anteriormente, esos datos que ha pasado también Manuel, esa cantidad de millones de personas que están en Sevilla, insisto, a 15 minutos, a 10 kilómetros de aquí. ¿Qué creéis que podéis ofrecerle para que puedan venir más? Pero ya no vosotros, vuestro negocio, sino vuestro entorno en general. ¿Qué se ofrece o qué se puede, qué están ofreciendo? ¿O qué estáis ofreciendo en general para que podamos atraer a ese visitante? Insisto, Anselmo hablaba del 60% son locales, pero es que hay tantísimos turistas. Yo creo que al turismo se puede ofrecer muchísimo, porque de los conceptos que más me gustan sobre el turismo, tal como es considerado por la ONU, es que el turismo cumple con ofrecer una de satisfacer unas necesidades humanas. Entonces, las personas realmente viajamos por muchas razones diferentes, pero en el caso de los pueblos, la provincia, el contacto con la naturaleza, un turismo que da la posibilidad de vivir experiencias, de estar en un lugar donde tú disfrutas de una calidad de vida, una tranquilidad. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Hablando con Rodrigo hace mucho tiempo, en un pueblo lo que la gente adora es que la gente se cueste contigo y te diga, hola. Y tú te quedas, no lo conozco, ¿no? Pero más saludando. Que sea una sinergia en las diferentes localidades para mejorar en general la calidad de vida de las personas que ahí están, que es como yo entiendo el smart tourism, ¿no? Un poco. Que si se mejora la calidad de vida en general de la comunidad que allí vive, esto se retroalimenta porque atrae turismo y se crea además una comunicación entre personas que venimos de diferentes sitios del mundo. Me parece maravilloso, ¿no? Que aquí se piense en festivales, en conexiones. Sevilla ha sido el centro del mundo, el Guadalquivir. Es que somos una comunidad humana tan grande y el turismo allí tiene mucho, mucho que aportar, y que nos llevemos experiencias humanas y con gastronomía y todo, eso es lo que podemos ofrecer, yo creo. Luis, pero... No. Por ejemplo, trae un barco desde Sevilla los martes, los miércoles, para llegar a un sitio, para hacer una experiencia. Es decir, lo que siempre hablamos del turismo, para quizás cosas muy sencillitas, muy básicas, pero que se nos pierden, ¿no? Es decir, un paso tan maravilloso, yo me acuerdo, del mundo maíz, que hemos llevado clientes en la mínima, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos recogido con autobús. Pues tener una cosa muy sencilla, que sea un martes, un miércoles, que pueda llevar solamente cosas muy concretas, muy sencillitas, muy básicas, para un cuerpo de la decir, yo veo ese entorno, ¿no? La pregunta esta, el entorno ese, yo creo que sería una cosa magnífica, ponerse de acuerdo, evidentemente, porque una maciza, la institución es loco, es complicado, pero para realizar un producto entre los empresarios y la administración de los pueblos, yo creo que sería magnífico para los clientes. ¿Cuáles creéis que son los principales retos a nivel turístico en la provincia? Bueno, yo creo que los principales, primero, la profesionalidad. Es un asunto que lo tengo a pie del día. Los camareros no son profesionales, quitando ya el idioma, que es otro handicap que tenemos, que piden el primer plato y no han terminado cuando ya tienen puesto el postre, que hay de los 5 comerciales y ya está uno con el postre y otro está todavía con el primero, cosas así.
Entonces yo creo que ahí había que hacer algo profesionalmente, tener una educación a eso, a ese personal, que ese personal que hay que cuidar, que es la base, el camarero, el que está detrás de la barra, porque sin ellos no podemos hacer nada. Ahí estamos en otro problema, que como bien sabe el sector, que es el problema del personal, ¿no? Que cada vez es más difícil encontrar personal. Como yo muchas veces digo, yo ya ni he cualificado, y no cualificado porque es que la gente joven no quiere trabajar ni en la hostelería, ni en experiencia, ni en el turismo, y eso es un problema y un reto muy importante que tenemos todos que afrontar, porque eso, hay mucha gente que viene a Sevilla por su gente, porque la materia prima de Sevilla puede ser lo patrimonial, lo cultural, todo lo que queramos, pero para mí lo más importante de esta provincia y de esta ciudad son su gente. Si la gente que atiende a los que vienen de fuera no son lo correcto que deben de ser, es un problema. Y como digo, daría para muchas jornadas, pero que tenemos que trabajar desde ya porque no hay personal. Elena, retos a nivel turístico, del sector turístico en la provincia. Comparto esto que acabáis de decir, porque realmente trabajando en turismo lo que se quiere es trabajar con excelencia, y la excelencia es muy difícil de alcanzar y de mantener. Y yo creo que poco a poco sí que se puede trabajar lo que se ha comentado mucho antes, ¿no? Que sean también las comunidades que viven en los pueblos que aprendan a que se eduquen un poco ellas mismas, ¿no? A apreciar lo que tenemos, a saberlo compartir, porque al final todos viajan, ¿no? Viajan los de los pueblos, viajan, son turistas ellos mismos, se pueden imaginar en otras situaciones y saber recibir personas, pero como un contacto. Es un reto complicado que creo que hay que luchar por ello, insistiendo de que el turismo va a seguir creciendo, como también ha dicho Manuel con sus datos. El tipo de cliente del viajero está cambiando, ya la gente viaja menos días pero más veces en el año, eso es así. La generación Z ha nacido ya en un mundo globalizado, en un mundo que han viajado desde que tienen 1, 2, 3, 4 años, es decir, que es una persona que va a vivir el resto de su vida viajando. Por tanto, todos los destinos prácticamente, que también hay mucha competencia, pero casi todos los destinos van a crecer. ¿Por qué? Porque viajamos muchísima más gente a lo que se viajaba antes, ¿no? Todo eso hace que necesitemos cada vez más profesionales, y volvamos a lo que ha comentado María anteriormente, ¿no? La dificultad de encontrar esas personas que sean del lugar, que sean auténticas para poder seguir contando lo que cuenta de su provincia, de su ciudad, de esa manera como lo cuenta un sevillano. Eso cada vez será más complicado, pero está claro que las reglas del juego pues están cambiando, porque todos viajamos mucho más que lo que hacíamos antes. El reto, Anselmo. Conoce tu pueblo, ¿no? Así que Guadalcanal conozca la zona vuestra, que vosotros conozcáis la parte de Marchena, ¿no? Ese sería el reto que yo creo que tiene la provincia, dar a conocer más a su pueblo, a nivel provincial, local, y lo segundo, para aprovechar la saturación esa de Sevilla, una experiencia diferente, que además lo que has dicho tú, cada vez. Yo por lo parte soy de un pueblo, parte de un pueblo, un pueblo pequeñito, es que somos casi todos de pueblo, y entonces al final esa esencia la tenemos, ¿no? Y es verdad que cada vez buscamos más eso, la experiencia, las sensaciones de verdad, que tú vas a ver Sevilla, por supuesto, vas a Córdoba, por supuesto, pero esa esencia que muchas veces tenemos los pueblos, enseguida en las ciudades se pierde, ¿no? Yo creo que es un reto que hay que enseñar a la gente de la ciudad. Para terminar, rápidamente, un titular, un mensaje, que le queráis decir algo a las instituciones públicas que nos acompañan, al resto del sector. Luis. Yo creo que nos ayuden en la medida de lo posible, que entre todos seguramente podamos hacer que lo que sea la gracia de Sevilla sea bastante conocido. Y bueno, mi objetivo es que Esturión, Lantana y lo que es mi grupo, que sean referentes en la zona. Estamos trabajando ahí, estamos aprendiendo cada día de los errores y que contemos con ellos para lo que necesiten. María, titular. Yo me iría a la delegada de turismo, que si fuera posible, que no lo sé porque no estoy informada de eso, que si en la formación profesional hay una especie de curso de 3-4 años para formar al personal este que tanto falta hace en este sector. No lo sé si existe o no existe. Se está trabajando. Pero María, en relación a eso, colaboro también con la Universidad de Loyola, con la UPO. Llevamos años, o 2-3 años, sobre todo después de la pandemia, que todos los másteres de turismo no se imparten por falta de alumnos. Por eso digo que es un problema el que tenemos delante, un problema muy grave. Estamos hablando de normalmente personal cualificado, con estudios superiores, para hacer un máster
y no se completa ni 10, 12 alumnos, que es lo que haría falta para llevar a cabo el máster. A mí, os lo digo sinceramente, desde el sector privado me preocupa muchísimo que estemos ante esa situación. Elena, un titular, un mensaje o algo que nos quieras comentar. Sevilla tiene sus raíces en los alrededores y creo que debería tenerlo claro. Sevilla no es como París. París termina, es enorme, pero luego es como que París es una burbuja. Sevilla tiene raíces y se ha mencionado esta palabra antes. Y creo que debería siempre tenerlo presente. Anselmo. Bueno, yo pienso que lo mejor es que las instituciones, independientemente del color que sean políticos, que se pongan de acuerdo, que pongan personas específicas para coordinar la promoción. Yo creo que eso sería fundamental, que esto viene de años, ¿no? Pero como a ciertos años se va cambiando la institución y demás, pues hasta que se enteran un poco de esa, digamos, norma intangible, pues cuesta trabajo enlazarlos, ¿no? Entonces sería fundamental que hubieran técnicos que de los diferentes organismos públicos que se pusieran de acuerdo para promocionar de forma conjunta, ¿no? Porque bien sabéis, muchas veces vamos a Madrid y a Barcelona y vamos con un organismo, a lo mejor vamos con otro organismo, y eso ya mucho se va mejorando. Pero creo que yo, eso sería mi petición para Sevilla y la provincia, una coordinación con respecto a la promoción, mejorarla. Está claro, ya por terminar por mi parte, la colaboración público-privada es fundamental, pero yo creo que, sobre todo en este panel, la colaboración privada-privada también es muy importante. Si no nos unimos los empresarios o los trabajadores del sector, será imposible que las instituciones públicas nos puedan ayudar. Así que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y, como bien habéis contado o hemos contado durante toda la mañana, hay muchísima riqueza en esta zona de Sevilla y que creo que trabajando todos conjuntamente conseguiremos que vengan muchísimos turistas más a visitarnos. Así que nada, muchísimas gracias y muy buenos días, don Antonio. Gracias a todos los panelistas, a Isaac, a todos los que habéis intervenido en esta jornada. Va tocando a su fin, pero antes no queríamos dejar pasar la oportunidad desde Sevilla City Center de teneros hoy delante para no solamente que nos conozcáis como habéis podido conocer a través de Manolo Domínguez, nuestro presidente, sino que conozcáis un producto que estamos desarrollando, que tenemos dentro de la asociación, que se llama Sevilla con los cinco sentidos, que bueno, hemos descrito como la inmersión sensorial más exclusiva que se puede experimentar en Sevilla, así de pomposo, culpa mía, lo siento, pero que llevándolo, aterrizándolo, llevándolo a tierra, no es otra cosa que una experiencia de 2 noches y 3 días en Sevilla. Es muy sencillo de entender, es un producto que reúne los servicios y, valga la redundancia, los productos de las empresas miembros de la asociación. Eso incluye hoteles, pues aquí tenéis una panorámica de los hoteles miembros y de sus instalaciones, restaurantes, actividades turísticas, ocio, en fin, todo lo que los miembros de la asociación pueden aportar de manera independiente a sus clientes, lo paquetizamos para que tengan esa experiencia única en un único producto a un precio inferior del que resultaría contratarlos por separado. Lo pongo también por transparencia absoluta, los precios los acabamos de revisar, nos dirigimos a un segmento medio alto alto, buscamos la excelencia. ¿Por qué os comentamos este producto? No solamente por interés comercial, el cochino interés, sino porque, como os he dicho, es un producto que reúne nuestros servicios para una experiencia de 3 días y 2 noches que queremos que se convierta en 4 días y 3 noches al menos, si somos capaces de extender las pernotaciones, en fin, somos capaces de enriquecer entre todos ese producto y eso de manera inevitable nos lleva a la provincia, como se ha hablado esta mañana,
Nosotros, en principio, cuando nos planteamos extender este producto al resto de la provincia, pues temáticamente nos planteamos algunas perchas, pero en definitiva de lo que consiste es, como ha dicho Isaac y como se viene hablando en la mañana, que nos pongamos de acuerdo, que las empresas colaboremos entre sí, que tengamos el apoyo de las instituciones, como es el caso, gracias delegada por el apoyo en esta jornada, y en definitiva pues que trabajemos juntos por crear un producto aún más atractivo, crear un destino más potente y que seamos capaces de reinventarnos y ofrecer nuevas experiencias continuamente para que ese turismo que viene a vernos quiera volver y que además pues conozca el destino en su complejidad y en su diversidad, y no que se quede concentrada en una zona de una ciudad, sino que le demos la oportunidad de conocer el destino en su globalidad, que era lo que veníamos a contaros hoy y a intentar trabajar entre todos. Os dejo para finalizar esta jornada con la señora delegada, que va a despedir el evento. Estoy encantada de estar aquí hoy, además, aunque hay algún amigo que me dice que nunca diga que estoy aprendiendo, siempre aprendo muchísimo de todo, de este tipo de eventos, de formación, ¿no? Muchas gracias a los alcaldes que han estado aquí, a Manuel, a Lola, a Modesto, que se ha tenido que ir, a María Luisa. Bueno, a Tristán, porque nos ha abierto sus puertas, como siempre, es muy agradable estar aquí, en un sitio muy acogedor, y bueno, y a Sevilla City Center, cómo no. Cuando Manolo me propuso, y Antonio, Zach, me propusieron qué cosas podíamos hacer, porque yo siempre estoy empeñada en la capital, siempre hay muchas cosas que hacer, que puedo hacer yo como delegada provincial, para ayudar al sector turístico que me parece fundamental. Pues, ¿qué podemos hacer y tal? Pues mira, podemos hacer esta jornada, que es un diálogo, me parece además el título de la jornada fenomenal, un diálogo en Sevilla y la provincia. Me parece muy interesante porque al final el propósito de ello era reunir a todo el mundo que quisiera y que estuviera interesado por promocionar una actividad tan importante para Sevilla y para Andalucía como es el turismo. Me parece que tengo que destacar en primer lugar que hemos redescubierto esta parte del Aljarafe. Yo vivo aquí en Tomar, yo también soy del Aljarafe, pero hemos redescubierto una parte del Aljarafe a través de sus alcaldes. Es fundamental. Yo he sido concejal y entonces me encanta ver, porque lo siento, cómo los alcaldes se preocupan por sus municipios, por sus ciudades, por hacerlas mejores, por hacer la vida más fácil y más agradable a los ciudadanos, que es todo lo que pretendemos los políticos, ¿no? El buscar el bien de la ciudadanía. Pues he visto pues todo cómo piensan, cómo tienen ideas, ¿para qué? Para que se conozcan sus pueblos y para que sean cada vez mejores. Me quedo con la que hay que mejorar la conectividad, que hay que mejorar la infraestructura. Eso me lo llevo, es decir, que yo también, aunque no diga nada, voy a intentar, pues lo sé, pero bueno, siempre es bueno que te lo vuelvan a recordar. Como delegada provincial creo que tengo esa obligación. Después también me ha parecido muy interesante pues conocer las propuestas de algunos empresarios que siempre desde muy poquito empiezan y construyen grandes empresas. Al final son nuestra potencia, nuestro motor, lo que nos hace funcionar y vivir. Las administraciones sin las empresas, pues no somos nadie. Es decir, que al final ellos son los que producen y nosotros lo que tenemos que estar detrás para apoyarlos. Por eso es fundamental la gobernanza, que ya hemos hablado aquí de ella, es decir, la colaboración entre todos, entre las instituciones, entre las administraciones, entre los empresarios, para ponernos en común todo lo que necesitemos, para darnos ideas, para ayudarnos, para apostar por nosotros mismos. Y creo que es una de las cosas fundamentales o conclusiones que yo he sacado de esta jornada, que ya desde la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ya hemos avanzado, estamos haciendo jornadas de cogobernanza para eso, para encontrar los puntos de unión y mejorar los puntos de desencuentro. Y después, yo quería decir que, por supuesto que la Junta apoya estas actividades, que las vamos a seguir apoyando, que nosotros estamos trabajando por una sostenibilidad social, es decir, por
yo creo que es fundamental que hagamos pedagogía del turismo, del buen turismo, de la industria del turismo, del motor que supone el turismo, que es fundamental, para nosotros es fundamental, y es fundamental no solamente porque produce y genera muchos beneficios para todos, sino porque todos somos turistas, todos somos visitantes. No, a mí me encanta, por lo menos viajar, casi nunca puedo, pero me encantaría poder viajar mucho más. Y todos los que estamos aquí sentimos eso. Y hay que hablar siempre bien del turismo, siempre. Hay cosas que habría que regular, por supuesto. No, pero eso de la saturación es una palabra horrible, ¿no? Hay que buscar otro tipo de palabras que hablen de una manera positiva de esta nuestra actividad de Sevilla y de Andalucía y de España. Y en eso estamos trabajando desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno de Juanma Moreno. Entonces, pues nada, estoy encantada de estar aquí. Os doy muchas gracias por haberme acogido, por haberme invitado y espero estar en la próxima. Así que. Muchas gracias, señora delegada, señores alcaldes, amigos todos, de verdad. Gracias por acompañarnos hoy en este día, como dije al principio, tan especial para todos. Hasta aquí nuestra primera jornada de este calibre. Solamente dos datos que os pueden resultar interesantes. Uno de ellos, quien estaba interesado en realizar la visita a la Casa Museo de Blas Infante o quien no se lo había planteado, pero de pronto le han surgido las ganas después de todo lo que ha escuchado, está en disposición de hacerlo. Solamente tiene que dirigirse a recepción, al mostrador de entrada del museo y, bueno, allí lo gestionamos todos y hacemos la visita. Y en segundo lugar, las personas que han venido en el transfer de Rosabús, me temo que es incompatible la visita con la vuelta, pero si quieren volver a Sevilla las que hayan usado este método de transporte, pues también es el momento de que lo tomen. Hasta aquí, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.